Bienvenidos nuestros queridos oyentes del podcast de a Luz a este eh, decimoctavo programa. Ya, eh, madre mía, a veces se me, me olvida hasta recordar los números que llevamos del podcast. Eh, en este vamos a discutir principalmente sobre todo el tema de la próxima generación. Nos quedan dos meses, más o menos, creo que un poquito menos de dos meses para que salgan las consolas. Y la verdad es que el, estamos bastante ansiosos ya de, verlo, de ver en funcionamiento en nuestros propios hogares qué es lo que nos espera de esta próxima generación. Para el programa de hoy nos acompaña un montón de gente que ha hecho el favor de venir. Tenemos, por ejemplo, a Cristian. ¿Qué pasa, Peña? Que se ha pasado después de mucho, mucho tiempo. Tenemos a la nueva incorporación de Akihara Blues, a Arpe, Perú. Perú, perdón. Perú, eso es. ¿Qué pasa? Dani, que nos acompaña un podcast más. Hola, ¿qué pasa? Y Sofía, chica Hola, ¿qué tal? También se unirá con nosotros en cuanto pueda hacer que funcione el ordenador Carlos. Así que ahora, en breve, estará con nosotros... Así que vamos a empezar lanzando la pregunta que es la clave, que es por lo que estamos aquí realmente. ¿Cuántos de vosotros pensáis compraros una consola? Vamos a hacerlo más bien así. ¿Alguno de vosotros se ha reservado a las dos consolas de salida? No, no ¿verdad? En no. mi caso no. No he podido. Yo, yo pero no estoy, ¿eh? no estoy orgulloso. No estás orgulloso pero lo has hecho. Es la, la fiebre de la novedad. No, pero es que realmente no hay, no hay argumentos ahora mismo para reservar ni una ni otra. Quizá, quizá, quizá objetivamente eh, podríamos decir. Bueno, salto generacional, etcétera, eh, exclusivas en el caso de PlayStation 5, eh, Microsoft eh, consolidando sus servicios, etcétera. Pero si dices eh, quiero jugar a algo diferente de lo que estoy jugando ahora, ninguna de las dos te lo ofrece. Uh -huh. Yo creo que habría que tirar más para realidad virtual para jugar a algo realmente nuevo. Y la realidad virtual, ahora nueva, mmm, tampoco parece que vaya a haber nada nuevo. Van a sacar la Oculus Quest 2, pero es una evolución de, de la primera y el catálogo de juegos es el mismo. Es el mismo caso que en Xbox, que, que sacan nuevo hardware pero, pero no, no, no invierten en software. ¿no? Entonces, ahora mismo, resumiendo y acabando ya mi, mi, mi aportación aquí, no hay excusas para saltar generacionalmente ahora mismo. Uh -huh. Uh -huh. Tiene pinta de transición un poco también, ¿no? Eh, entre... Quiero decir algo nuevo sólido, al igual que has dicho, la realidad virtual que todavía no está del todo consolidado como como nueva experiencia, ¿no? Que todavía se está desarrollando y, y eso que no hay que por mi parte también lo veo un poco así, que no hay una oferta que me atraiga a un lado o a otro. De hecho uh -huh. yo hasta ahora he sido consolero, pero ahora me estoy planteando hacerme con un PC. O sea no sé no sé. Yo así lo veo, ¿eh? por, por lo menos. En mi caso no he podido reservar la de PlayStation 5 porque como que me confié y dije, seguro que la puedo reservar, corte inglés, ¿no? Como es que siempre es un poco básica en ese aspecto. Digo, el corte inglés siempre va a tener las reservas, pero cuando me quise dar cuenta, en todos los sitios estaba agotada. Imagino que esto será cuestión de semanas y tal, que irán renovando el tema de, de hacer más reservas y tal. Pero en mi caso me gustaría coger de primeras la ps 5. Comparto con cristian el tema de que ahora mismo. No hay una razón literalmente muy fuerte. En mi caso, simplemente Demon Souls, ¿no? Por el tema de que de momento es exclusivo. Habría que ver luego. Eh, de momento, ya, ya sabemos que se ha desmentido, ¿no? Ese error humano que hubo. Justo en el evento de PlayStation 5, de que el juego no va a ser para PC, sino que es solo solo para PlayStation 5 de momento. Y yo creo que se va a cumplir, porque de hecho Demon's Souls en PlayStation 3 también fue exclusivo para, para esa consola y no hubo ningún tipo de port para PS4 ni nada por el estilo. Con lo cual, yo de momento tiraré para PS5 un poco por tradición, pero no por, por valores o principios nuevos que nos pueda ofrecer la, la nueva generación. Eh, yo creo que está pasando una cosa con. Con la nueva generación, aparte de que parece que no va a tener mucha chicha, eh, es que la poca que tiene, bueno, eso ya es relativo, ¿no? Igual para alguno dice, hostia, Dark Souls es eh, la IP de mi vida, eh, Bloodborne lo llevo tatuado y, y, y por un remake de Demon Souls es que me da igual que no saque nada más. Eso ya va a gusto, ¿no? Pero yo creo que lo que van a sacar para, para PlayStation 5 y, y lo que ofrece Xbox es que se ha comunicado tan mal, o se está comunicando tan mal, que es que al final, entre lo poco que parece que van a llevar y cómo se está comunicando, uno le queda una sensación de. Esto va en serio, van a sacar realmente las consolas. Porque, por ejemplo, el Demon Souls eh, se, pro, se promocionaba o se anunció en, en el evento de Sonic como algo que iba a ser multiplataforma. Porque salía ahí el, el titulillo debajo, ponía... Exclusivo, algo así como exclusivo de lanzamiento en, en PlayStation 5 y luego en otras consolas o algo así y en PC. Y luego, justo después del evento, eh, se dijo, así en, como un comunicado aparte, que, que iba a ser exclusivo de PlayStation 5. O sea, tú a todos los millones de personas que están ahí dando el F5 para que empiece el evento, les dices, no, no va a ser exclusivo. Y después resulta que rebuscando noticias, no, no, sí que va a ser exclusivo. Y algo parecido a lo de Final Fantasy XVI, ¿no? Que en principio uh -huh. iba a salir en PC y ahora Square ha lanzado hoy un, una, como una nota de prensa o algo, un comunicado desde, de, desde su marca y, y vuelven a enviar el, el tráiler de Final Fantasy XVI, pero ahora no aparece el logo de PC en ningún lado, que sí que aparecía en el, en el, en el evento de Sony. Entonces hay aquí como una especie de desinformación general y ya, con, para acabar de, re, de rematar, ¿no? lo que se supone que es el bombazo de, de la generación, que es la compra de Microsoft de, de Cinemax, de Bethesda, y resulta que esto no se traduce en exclusivas, que es lo que no tiene Xbox. Entonces, no, bueno, ya volaremos uno a uno si lo lanzamos también en PlayStation, pero, pero ¿de qué estamos hablando ahora? O sea, no estamos hablando de dar artillería para Xbox, o pues estamos hablando de un negocio. Y a los jugadores es que este, el tema negocio nos tendría que dar igual, lo que queremos es argumentos para... Para comprar una consola, para quedarnos en PC, para, para ir a PlayStation 5, y no sé, o sea, está quedando todo como muy deslucido, ¿no? Muy con poca chicha, y cuando en teoría deberían haber argumentos, ¿no? Un salto generacional, joder, o sea, es lo más molón que puede pasar en el mundo de las consolas. Y aquí es lo que lo que digo, ¿no? Que precisamente va de eso de, de buscar argumentos. Yo, por ejemplo, no he sido nunca muy de muy de Microsoft, porque digo, las exclusivas no me molan tanto, ¿no? Yo soy más de juegos así más de corte japonés y tal, no me gusta tanto rollo shooter o RPG occidental. Y pero he de reconocer que Microsoft lo está haciendo bien esta generación. O sea, tú me pones que lo, de, lo del Game Pass, ¿no? Que los juegos que salgan los podrás jugar en cuanto quieras, no sé qué, sin pagar un costo adicional. Que puedes jugar al catálogo anterior, eh, todo es compatible. Y tiene, es una propuesta con mucho, mucho valor. Y que realmente me está. Estoy planteándome comprarme la, la Xbox por eso, ¿no? Pero luego me pones la Play 5 con, con sus exclusivas, ¿no? Que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? Eh, tengo Final Fantasy XVI, tengo Spider-Man, tengo, tengo Horizon, tengo God of War. Y al final eso es lo que acabo importando. Pero también Microsoft me, me tira un poco, ¿no? Y realmente no sé cuál escoger. De momento ninguna. O sea, de momento ninguna, porque no hay ningún juego de momento que sea vende consolas para mí. No hay, no hay un motivo lo suficientemente fuerte como para traerme a la nueva generación. Pero en cuanto salga un juego tendré que hacer la decisión. Vale, en eh, mi caso yo también comparto lo que, me ha, lo que ha dicho antes Christian, de hecho intento replicarle así un poquito por el tema de que eh, ha habido mucha desinformación en cuanto a que yo considero que el tema de los eventos digitales lo que ha dado un poco lugar es que tú ves el evento en sí y te quedas con una información, te quedas como contento un poco cuando vas al cine y te ves en la de los Vengadores y sales del cine como todo flipado porque te piensas que eres un Vengador más. Y luego resulta que se te baja un poco todo porque cuando vas a las redes sociales, lo que ves es en plan, no, oye, que esto en realidad no es exclusivo, oye, que esto al final eh, no va a ser lo que, lo que estaban diciendo, ¿no? Entonces eh, es un poco follón porque a mí me da la sensación, y lo comenté también en otro podcast, de que mm, me hace sentir un poco tonta, ¿no? El tema de ver eh, en ese momento la, la presentación y luego resulta que todo lo que han dicho era mentira o medio mentira. Eh, en este caso, creo que fue un error humano porque simplemente imagino que tenían como una, un frame, digamos, donde ponía exclusive PlayStation eh, Launcher y luego ponían en asterisco Also Available en PC, ¿no? Y entonces al final, si ese, ese frame eh, lo cortas y lo pegas sin querer después de cada anuncio, pues lo que era, digamos, un exclusivo temporal, como por ejemplo Final Fantasy XVI, que sí que tiene pinta que va a ser exclusivo temporal, eh, se lo aplicas a todos los juegos que vienen en la presentación. Entonces, claro, cosas como Demon Souls, que eran exclusivos, exclusivos, pues pueden tener problemas de cara a... Claro, la gente, pues, como tú dices, millones de personas se quedan con la idea de, esto no va a ser exclusivo de PlayStation 5, con lo cual, ¿para qué me lo voy a comprar? Y luego ellos mismos tienen que rectificar en las redes sociales. O sea, que esto es como un poco la posverdad, ¿no?, en el género periodístico. En plan, eh, se cuentan todas las cosas tras... Eh, el tema de la presentación y debería de ser al contrario, debería ser que durante la presentación se aclararán muchas cosas. Ahora, es verdad que es mal marketing y luego tiene que andar el yo Kigley o el Nivelio, no el de turno, a contarte las cosas como son y da un poco de pena. Es que no es la, no la primera vez que pasa, ¿no? Porque cuando salió el, el tío este, que ahora no me acuerdo el nombre, de, de PlayStation, que hizo una conferencia muy técnica. Marcelini. Eh... Mm. Exacto. Pues sí. ya, ya hubo ahí un malentendido con el tema de retrocompatibilidad de PlayStation 5 y PlayStation 4, cuando comentó que se estaban probando los juegos para ver cuáles iban a ser compatibles y cuáles no, y que de momento habían probado 100, 100 o así. Entonces la gente se quedó con que solo había 100 juegos compatibles de PlayStation 4. Entonces había ahí como una especie de, 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 de desinformación o, o malentendido de, de un mensaje que debería ser un titular y se convierte se convierte en, en una marabunta de, de conferencias y tal y, y, y que no, no acaba de llegar a la gente, ¿no? Y, y a veces, como tú, como tú dices, Chica dices, pues pues eh, el mensaje no llega. Y quería, quería comentar otra cosa, que es que creo que todo este todo este problema de, de desinformación y de, de mensajes que no acaban de, de depurarse lo suficiente o de, o de calibrarse, yo creo que la única beneficiada aquí es, es Microsoft. Porque Microsoft es la única que no tiene... No tiene exclusivas estamos hablando de una consola que va a salir con un servicio como decía russell que, que bueno que es muy atractivo no es un netflix de los videojuegos y ya con todas las palabras no y que, que se nutre de las exclusivas o, o de las primeras de las first parties que tiene microsoft pero la consola se va a vender sin un juego que se pueda poner al lado y decir mira este es un juego que solo vas a poder jugar en, en esta consola o si quieres en este ecosistema de series s y series x y entonces nos estamos encontrando todos que ante esta marabunta de desinformación, de este exclusivo de Sony también va a ser en PlayStation 4, pero este también va a ser en PC, pero resulta que no. Al final esto, al final, acaba favoreciendo a Microsoft, porque ella sí que no tiene nada. Y realmente nos encontramos defendiendo a Microsoft en ese sentido de los servicios cuando hace nada y menos el juego que iba a ser el booking insignia de, de Microsoft para esta generación. El Halo, pues resulta que lo han tirado para atrás. De, de, de todas las quejas, de, de todos los memes, etc. O sea, realmente Microsoft, si lo miramos un poco en perspectiva, se la había dejado votando. Votando en el área pequeña para que Sony viniera a la empujara. ¿Y qué ha pasado? Que Sony ha intentado hacer ahí una chilena y la pelota se ha ido, vamos, a córner. O sea, un escándalo. ¿Carlos? Hola, buenas, ¿se me oye? Muy buenas, Carlos. Vale, pues si se me oye, perfecto. ¿De qué estáis hablando? Es que os acabo de entrar y. Estábamos hablando más o... o menos de, la, de los motivos para comprar una consola de nueva generación. Yo había preguntado al principio si alguien se había reservado ya las consolas. Christian se ha reservado las dos. Así que, ¿tú te has reservado PlayStation 5 o algo? No, ¿no? Pues fíjate que de momento eh, no voy a comprar consola nueva. Hmm. Eh, he optado por comprar las Oculus Quest 2 <laughs> que van a salir no, en octubre no? la auténtica Next Gen para no, VR ahí, ahí, ahí. y nada y ya te digo o sea al salir el Cyberpunk y poder jugarlo en PC que ahí es donde, donde os quería explicar un poco mi ecuación en cuando habláramos de esto no sabía que ibais a empezar por ahí pero sí sí o sea yo, yo voy a acabar comprando PS5 por el simple hecho de, de tener PC. Eh, es decir, eh, tengo una inversión buena con el PC, me sirve para la VR de PC, me sirve para jugar a todo lo que sea de Steam y exclusivos de Game Pass, de hecho tengo el Game Pass en PC y el día que tenga que tirar por consola, tiro claramente por PS5, pero por ese motivo, eh, es decir, me parece ahora mismo pff, el que quiera tirar por consola pillarse una Xbox. Me parece una, una decisión magnífica por todo lo que, lo que supongo que iremos hablando. Sí, ahí tienes razón. Yo por mi parte, fíjate tú que soy totalmente al contrario que tú, Carlos, dado que yo no tengo realmente una consola de última generación, sino que tengo la generación alternativa que es la Switch, y mi ordenador no tira <laughs> no tira tampoco muy fuerte, mi pensamiento es comprarme una Xbox, porque con una Xbox, gracias al Game Pass, gran parte de los exclusivos... Bueno, exclusivo, no, gran parte de los indies mmm, recientes lo voy jugando. Fíjate que tenemos por ahí el Struggling, tenemos por ahí indies maravillosos, como eh, quiero recordar que estaba este que jugué yo hace no mucho. Era, ay, me sale Gonjón, pero no estoy pensando en él. El, el pajarito este, que es así como un estilo de PlayStation 1. A Short Hike. A Short Hike, A short hike correcto. Correcto. Puta, maravilla eso, eh. Los Yakuza tienes. Juego oh, de Final Fantasy está el 7, el 9 y el 15. Los Yakuza para, sí. para Switch, ¿cómo? No, los Yakuza para. para Xbox. Ah, ah vale, sí. digo. digo. <laughs> por eso lo me que digo, es loca. decir. Claro, yo por eso digo, eh, a mí el Game Pass me cubre la vida. No tener tampoco. No tener tampoco nada de que. de un ordenador, ni tener nada que me diga, hostia, ¿me puedo jugar a esto? No tengo yo, me salté la, la generación de PlayStation 3, me la salté. Es que la de PlayStation 4 también me la salté. La de PlayStation 3 no me la salté porque la pillé a un año de acabar. Fue increíble. Así que fíjate tú. Y lo que dice Cristian es verdad. Antes criticábamos a Microsoft por dedicar todo su, todo su tiempo a los servicios, pero al final salió bien. Si no tienes exclusivos, nadie va a esperar eso de ti. Uh -huh. Has comprado Zenimax y tienes ahí un catálogo de juegos que pueden ser exclusivos tuyos increíble. Y además con la buena publicidad de no cortarle las, las alas a, a PlayStation porque si no habríamos tenido a toda la gente, todos los fans de Sony diciendo, Microsoft ha comprado para hacer daño a PlayStation, Microsoft ha comprado para llevarse yo los exclusivos que quieran hacer para PlayStation, y Microsoft ha dicho, no, no, los exclusivos son vuestros, nosotros los respetamos. Uh -huh. Así que por mi, por mi parte, me parece, no solamente me parece que Microsoft empieza con mejor pie, por, por eso mismo, porque tiene el Game Pass, porque la gente que me, que me intenta discutir que no, el PlayStation No, la gente ya no ha probado el PlayStation No, se ve. Es decir, y si lo has probado, pues tío, no lo sé, es decir, lo siento por ti. Así que ahí tengo mi, mi opinión. Y, ¿Por qué, Julio? Dime. Digo, ¿habéis comentado esto de, de la compra de Bethesda y tal? O... Todavía no lo hemos comentado, esto es la primera vez que lo mencionamos. Vale, vale, es que como te he escuchado comentar esto de las exclusivas y tal, luego, no, luego lo hablamos. Luego pues... se habla. De hecho, eh, Perú quería decir algo, quería cambiar un ¿Sí? momento, a dar un nuevo punto de vista. Bueno, ya que has mencionado PlayStation Now, eh, lo probé hace muy poco eh, con Bloodborne. No te digo más, no te digo Uf, más. Eh, eso tal? fue una experiencia bastante, bueno, bastante, bastante mala, vamos a decirlo. Pero bueno, eh, yo en cuanto a esta nueva generación que viene, yo desde luego eh, estoy descubriendo por un lado el maravilloso catálogo indie que te puedes encontrar en Switch. Eh, y al no decidirme en absoluto por, por los verdes o por los azules, yo por ahora me quedo con Switch y, y voy a explorar ese, ese mundo indie porque no me, no me está brindando nada. Eh, por otro lado, en cuanto a Microsoft, un poco como habéis mencionado, la, que se ha centrado hasta ahora sobre todo en los servicios, ¿no? en desarrollar y consolidar sus servicios en lugar de ir... Respondiendo directamente a Sony con su entre comillas estrategia de exclusivas. ¿no? Y yo creo que Phil Spencer, de hecho, creo que ya lo, dicho en su, que ya lo dijo en su momento que no se centrarían en, en las exclusivas, que no era algo que, que buscaban eh, eh, combatir en ese terreno. ¿no? Y ahora con el Game Pass y demás, eh, y la compra de Bethesda, que me permitiréis mencionar eso también, eh, la compra masiva de los estudios y demás. Es, no es solo una respuesta a, a Sony y eh, que al final son los dos grandes en ese sentido, no, aparte de Nintendo, pero eh, es como si estuviera moviendo ya la industria del videojuego en sí, lo estuviera moviendo a, a su terreno, por así decirlo, bueno, no a su terreno, pero sí a un terreno que parece que todo va apuntando, no, como con Netflix y Spotify, por ejemplo, que son otras industrias diferentes, pero estamos hablando de algo. Del streaming y del, y del formato digital ya en su Sumum con el Game Pass. Eh, y están ejerciendo, sobre todo con esta compra de Bethesda, una presión a Sony en el que parece que Sony, como siempre va, con sus exclusivas y sus PlayStations. Eh, no sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, eh, que igual no me estoy explicando bien. Pero es como que con los de Bethesda ya tienen ese poder de ofrecer exclusivas. Eh, que pueden hacer frente, eh, Sony, igual deberías cambiar un poquito de estrategia. Porque yo, en mi parte, a Sony le veo un poco eh, flojo con lo de PlayStation Now y demás. No está ofreciendo un discurso sólido respecto a estos nuevos tiempos que se están viniendo del streaming y, y, y de lo digital. Eh, se está centrando con los exclusivos, que a mí, eh, los anuncios estos de, de Demon Souls o Final Fantasy XVI, que yo flipé, me quedé, bueno, maravilla. Pero es que luego tienen spider-man y demás y pero no sé es como que esto ya se está quedando un poco atrás y e incluso está sonando un poco feo ya en plan de vale tenemos estas exclusivas para nosotros eh, para nuestra consola y no los no nos lo vamos no los vamos a ofrecer para otros dispositivos hasta quién sabe cuándo no pero no sé simplemente veo que, que no hay un discurso sólido de parte de Sony al menos y me interesa más el camino que marca Microsoft. En ese sentido, desde luego sí. Eso es lo que, eso es lo que quería decir. No sé si ha quedado un poco claro, pero bueno. Eh, yo creo que ha quedado bastante claro. O sea, al final esto va esto de opiniones. Pero yo, yo, yo me gustaría hacerte un poquito el contrapunto aquí, eh, uh -huh. que, es, eh, 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 que, que es el negocio de una y de otra, ¿no? Sí. Porque al final nos estamos encontrando con la situación que, que Xbox, pues bueno, eh, está montando su. Su propio circo, ¿no? Y un circo que, que se sustenta en base a servicios. Es un, un ecosistema que, que lo que ellos están eh, ofreciendo son servicios de suscripción, que bueno, que se están recibiendo muy bien porque tenemos una, una comunidad, uno, unos jugadores que estamos muy educados ya a pagar cada mes eh, 15 euros, 10 euros, como tú decías, a Spotify, a Netflix, a, incluso a Amazon para que nos traigan los paquetes a casa y con esto ya nos dan también acceso a. A Prime video, que en mi opinión es el mejor servicio de, de, de streaming de vídeo que hay. Eh, a HBO también, o sea, al final, si miramos el saldo de la cuenta cada mes, eh, es una sangría. Y esto es un, un tema que hasta hace pocos años eh, no, no estamos para nada acostumbrados a esto. ¿no? Y entonces Xbox está rentabilizando esto, ese negocio que ellos tienen. Y esto es un poco algo que se puede lanzar con, con por qué Xbox no, 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 no ha querido o no ha sabido eh, aportar exclusivos. Diferenciadores para, para la nueva generación, ¿no? Nos pues estamos encontrando con que con que Microsoft, con su ecosistema de, de PC de series X y Series S, eh, lo que pretende, y además también en Android, etcétera, en dispositivos que, que van a poder ejecutar el Game Pass, eh, lo, lo que está posicionando es un ecosistema en el cual a ellos lo que les conviene es que sus, eh, sus servicios puedan estar presentes en cuanto más dispositivos mejor. Entonces, esto implica que si tú le metes. Mm. Eh, tú le metes eh, exclusivos, estás yendo en contra de este ecosistema, ¿no? Porque tú uh -huh. lo que quieres es apostar por un, un ecosistema de servicios, que al final es, es lo que quiere rentabilizar aparentemente Xbox. Y como tú decías, el contrapunto es Sony. El Sony eh, saca una consola en dos versiones, eh, mientras Xbox lo hace una versión capada y una versión a full, que sería pues, el equivalente a presentaciones de, de, de compatibles, ¿no? Eh, PlayStation lo que hace es sacar dos consolas que a nivel técnico son exactamente iguales. Lo único que ofrecen al jugador la posibilidad de eh, centrarse solo en contenido digital, en pasar por la, por la Store de, de Sony para, para descargar ese contenido. Pero a nivel de especificaciones son, son exactamente iguales. Y esto es la apuesta coherente si tú lo que buscas es sacar exclusivos para esta generación. Es decir, no te tienes que preocupar que Demon Souls, por ejemplo, eh, vaya a ir menos fino en una hipotética PlayStation 5S, porque tú lo que tienes es una apuesta única a nivel de hardware. Esto es totalmente diferente a lo, que está a lo que está proponiendo Xbox. Y Sony no es que haya perdido el norte, Sony es que está siendo consistente con PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4. Está sacando una consola para jugar a juegos que te va a ofrecer experiencias de juego que no puedes tener en ningún otro sistema. Y Xbox lo que te está vendiendo son servicios y te está vendiendo la posibilidad de que si tú eres como, como Julio y no tienes una Xbox, pues te puedas sentir tentado de pillarte Xbox S. Porque al final de cuentas, hoy en día, Xbox S es más barata que Xbox One X, que es la consola que eh, es el tope de gama actual de, de sistemas Xbox. Pero es que a Xbox le da igual. Xbox o Microsoft le da exactamente igual que tú te quieres en One X, te pases a Xbox S. O te pases a series X. ¿Por qué? A nivel de juegos vas a jugar exactamente lo mismo. Y a nivel de pasar por caja, vas a pagar exactamente lo mismo. Y lo único que vas a hacer es comprar más hardware que a ellos. Al final, yo creo que ni siquiera eh, ni siquiera están sacando dinero con ello. Yo creo que lo están vendiendo bajo bajo coste para, para, para mira, para tener una propuesta o lo que sea. Pero a nivel de hardware les da exactamente igual. Su negocio hoy en día son los 15 millones de suscripciones de Game Pass que hay en todo el mundo. Y lo único que quiere Microsoft. Más gente suscrita, y si con esto eh, consigues sumar más gente que se suscriba, porque vas a meter todo el catálogo de BT, vas a meter el Doom, vas a meter los el de Scroll, vas a meter lo que sea ahí, aunque lo tenga PlayStation, es que le da absolutamente igual, porque ellos lo único que quieren es rentabilizar. Y si la gente de PlayStation que lo compra para PlayStation, al final el dinero de comprar ese, ese juego que vas a jugar en PlayStation 5 va a las arcas de Microsoft, ellos le da igual. Que sea por comprar un juego de PlayStation 5 o que, que sea por pagar una suscripción de Game Pass. Microsoft está en modo negocio. En cambio, PlayStation 5 pues, sigue con su imagen de marca, eh, formato, formato tradicional de consola con exclusivos. Entonces, son dos apuestas totalmente opuestas. Y como lo comentaba antes, yo creo que en esta lucha o, digamos, en esta alternativa, ¿no? porque al final eh, todos ganamos, etc. Está mal dicho decir ya te, te, te pegan, ¿no? Casi te llaman troll cuando dices que es una lucha entre consolas, que hay que hacer que el jugador gane, etc. Este, lo que sea, esta disputa comercial, como la queramos llamar, pues al final, el problema está en que Sony, en esta generación, al contrario que en la pasada, que lo hizo muy bien, en esta generación no está sabiendo hacer llegar el mensaje. Porque con el catálogo que tiene de salida de PlayStation 5, aunque es muy, muy mínimo, bien vendido, bien posicionado, con titulares claros destrozar Xbox porque tú como le dices a alguien que se compre una Xbox Series X si ya tienes una One X hoy en día no, no no hay ninguna razón no hay ninguna absoluta razón no y es verdad el futuro de los videojuegos se han adelantado un poquito más ahí Microsoft por el hecho de que han visto como la audiencia como tú dices al final ya se ha hecho cada vez más capaz y cada vez más ¿cómo decirlo? agradecida ¿no? de pagar todas estas suscripciones, porque claro, venimos de una época, la generación de PS3, incluso, bueno, diría sobre todo la de PS2, eh, la piratería estaba, vamos, en su auge, ¿no? Entonces, eh, lo que ahora ya, digamos, que han entrado un poquito con las series y con las películas, que es Netflix, ¿no? Y que la gente ha empezado ahí un poquito a, a pagar, eh, ha hecho al final que también en este formato de los videojuegos entre un poquito también a, a ganar terreno, ¿no? Y eso ha hecho precisamente la crítica mayor que ha habido a partir del evento digital de, de PS5, que es eh, el tema del precio. El tema del precio ha sido la brecha. Que ha roto un poco los dos mundos, ¿no? Este mundo, digamos, entre comillas, más gratuito, más, más, más fácil, más mmm, barato, ¿no? En plan de que tú pagas 8 pavos por 9 pavos por el Xbox Game Pass de PC o incluso un euro de prueba, etc. Y tienes todo este catálogo tan extenso de juegos de todo tipo, de third parties y también de exclusivos en el primer día, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Flight Simulator, que salió... Grounded también ha salido, ¿no? En este verano de Microsoft como exclusivos y haces que todo este tipo de, de, de juegos estén ahí gratuitos, digamos, mientras paguen la suscripción, por supuesto, claro, no es uno gratuito, entre comillas, ¿vale? Se me entiende, ¿no? Y en cambio, el tema de, de Sony, eh, todo lo contrario, ¿no? Se está pidiendo más dinero. Eh, es verdad que el maíz Morales va a, valer, va a valer 59 pavos, que es un poco lo que tenemos acostumbrados en esta generación, pero con el Demon Souls, por ejemplo, ya van a pedir 80 y eso a la gente la ha vuelto loca, sobre todo de cara a la conversión entre dólares y euros, ¿no? Porque al final no es lo mismo 70 dólares que 80 euros. Eh, es verdad que ahí en medio están los impuestos y todas estas cosas que de unas regiones a otras se añaden a lo tonto a los jugadores. Y creo que ahí también el hecho de que haya comprado Microsoft Cesta, pues al final ha empujado a mucha gente a decir: Mira, yo me pillo por $2.99 la serie S. Yo también soy una persona que mi PC ya no tira muy bien, con lo cual hay mucha gente como yo que nuestros PCs no van muy allá para jugar equipo Game Pass PC y prefieren jugarlo en la Series S. Y también, como tú dices, Microsoft ha sido muy lista porque sabe que no tiene nada contra, con lo que contrarrestar en cuanto a software, porque tira mucho de third parties. Hay exclusivos, sí, pero no tantos y tan grandes como en Sony. Y por otro lado, eh, eso, pues que permite que la gente pueda comprarlos sin problema ninguno por, por suscripción, ¿no? los juegos. Entonces, no sé, a, la verdad es que esta generación va a dar por mucho debate y el tema de los precios, yo creo que ha sido lo que más ha llamado la atención. Ahí tiene bastante razón y también quiero poner un punto que es lo que ha dicho, estaba diciendo Cristian antes sobre. Sobre. Creo que ha sido Cristian, sí, sobre la, el modelo de negocio. ¿Os acordáis de cuando empezó la. hace tres generaciones ya, la generación de PlayStation 2, Xbox 1, pero la 1, la, la original, me refiero, y la GameCube, ahí las tres consolas jugaban al mismo papel. Y la primera en desmascarse fue Nintendo, que comprendió que no, que no merecía la pena pelear por un mercado que realmente. Está copado, es decir, tres consolas peleando por el mismo público y Nintendo se fue al casual. Y ahora, ahora está apostando mucho por el indie y, y por sus propias licencias. Por eso muchas veces se dice que Nintendo va a su rollo. Pero es que ahora mismo Microsoft se ha desbancado y Sony es la única que se mantiene con el mismo modelo de negocio que comenzamos desde que nació la NES. Es decir, el modelo de sacar los juegos más potentes, la máxima potencia y el, a, a puntera. Es decir. Nintendo ofrece lo que ofrece. Productos de Nintendo que son divertidos, que son especiales y ofrecen mucho indie. Microsoft ofrece mucho indie y un servicio al usuario impresionante. Es el mejor servicio al usuario que ha tenido nunca ninguna, ningún, ninguna consola, básicamente, ningún, ningún sistema de juegos. Y PlayStation se está quedando con sus exclusivos. Tenemos ahí, te, tienen a Insomniac, tienen a tienen Insomniac, tienen eh, Naughty Dog, tienen a Santa Mónica y tienen Guerrilla. Guerrilla ya sacó su juego en PlayStation, en PC, así que realmente que sean exclusivos, exclusivos, no, no temporales, solamente tiene tres. Eh, From Software no es exclusiva. <laughs> Sophie, que estaba hablando por el chat, From Software no es exclusiva. Que sea exclusivo Demon Souls tampoco me dice mucho, sinceramente, porque Demon Souls, mira, habrán pagado por una exclusividad que más tarde saldrá en PC. Y está claro, igual que Final Fantasy XVI, saldrá en PC. Igual que el siguiente de guerrilla, que es el, el Horizon Zero Dawn 2, saldrá en PC. Tarde más, tarde menos, saldrán en PC. Por eso yo lo digo. Es decir, aquí todos tenemos aquí como usuarios tenemos que valorar, eh, tenemos que valorar lo que nos, más nos interesa como usuarios. ¿Queréis jugar a los exclusivos a lo que nos ofrece Microsoft? Digo, a lo que nos ofrece Sony. Me parece de puta madre. Es decir, todo el mundo desea jugar a los exclusivos de Sony. Es decir, a mí, por ejemplo, Bloodborne me flipa. Y me flipa también Demon's Souls. Spider-Man, como no el juego, no lo sé si me mola o no. Pero es eso. A mí, y bueno, God of War, no me, God of War está bien. De los Zofars no me gusta especialmente, pero bueno. <laughs> Así que es eso. Yo por mi parte apuesto muy fuerte por Nintendo. Y por eso yo te digo que si, si me sacaran la Switch 2 a la vez que la, a la Xbox a Series X, Series S esta, me la pillaba. Pero como no. Voy a intentar cogerme la Xbox One. No, la Xbox Series S. Me cago en la puta nombre. Con, con, me cago en la hostia. ¿eh? Lo, lo peor de, de todo con Microsoft es la estúpida nomenclatura que han usado con, con los nombres de las consolas, que es lo peor que pueden haber hecho. Es decir, es un menudo lío, sí, sí. Es un lío enorme, mi tío. A, bueno, sacando al tema, de antes de dar paso al siguiente, que es Dani, eh, recordatorio de que. La Xbox, One X, la Xbox One X ha visto sus ventas aumentadas un 718% con respecto al último año, gracias a la salida de la Series X y la gente que se ha confundido al comprarla. ¿No? Espérate. ¿Alguna, ma ¿Alguna madre o padre confundido así? Es que se olvidó también todo eso. Era por la subida del ranking, no en venta. Ah, subió en ranking, me comenta Cristian. Vale, vale. Fallo mío, entonces. Fallo mío. La noticia, entonces la, la leí mal o algo. Vale, pues, Dani, ¿qué era lo que querías decir tú? Eh, bueno, a ver, hablando un poquito así de, de todo en general, me eh, escribes lo que está pasando, ¿no? Porque, eh, bueno, a partir de la sexta generación de consolas, que fue eh, la Xbox original, la Play 2 y la GameCube, eh, todas iban por el mismo camino entonces. Y fue a partir de ahí que Nintendo dijo, bueno, pues, fue la primera en irse del redil y dijo, bueno, pues, vamos a hacer una consola que nos siga la tendencia del mercado... Que, que iban hasta ahora, ¿no? Eh, consola con gráficos punteros, con mando clásico, no sé qué, que fue la primera que quiso diferenciarse. Y bueno, y ahora en esta generación la historia se vuelve a repetir con Microsoft que pasa un poquito de, de la dinámica esta de juegos exclusivos, eh, gráficos punteros, no sé qué, a vender una consola más como servicio, ¿no? Eh, en, vez de, en vez de eso, de juegos. Eh, o sea, ir a, a por las novedades, no sé qué, y venderlas, tal, que también eh, se centra mucho más en ofrecer el, el servicio global. Eh, yo creo que ese, o sea, ese es el futuro. O sea, compartido con, lo, con, digamos, los juegos individuales, Yo creo que, yo creo que al, al final to, todas las consolas, todas las marcas seguirán ese modelo de negocio, creo yo, a, la, a largo plazo, ¿no? Eh, porque es algo que da mucha rentabilidad, ya sabemos de, bueno, como ha dicho Cristian antes, no que en modelos de suscripción pues hay bastantes y es un modelo muy rentable. Entonces yo creo que lo, acab lo acabarán adoptando todas tarde o temprano. Y luego también quería comentar, bueno, aparte, eh, comentar el tema de del formato físico, no que poquito a poquito nos han, quit nos han ido quitando incentivos para comprar formato físico eh, por ejemplo, manu eh, el manual de instrucciones ya no está, no están tan bien cuidado. Eh, al fin y al cabo ahora si te compras un juego físico te tienes que descargar actualizaciones o DLCs o no sé qué Por lo tanto ya cada vez tiene menos sentido tener el disco en el cual tienes todo el juego entero Y bueno, y con esta generación pues lo que nos están diciendo es tienes eh, dos modelos de consola Una con disco y otra que no y la que no tiene disco es más, es más barata, ¿no? Unos 100 euros más barato. Entonces, a la gente que no le importa eh, adquirir una, eh, juegos en formato físico o digital, que le da un poco igual, acabará yendo por el digital, naturalmente, ¿no? Que yo creo que yo creo que es lo que pasa, que, la, que ahora a la gente cada vez le da más igual el formato en el que estén los juegos. Porque al fin y al cabo hay un mogollón de indies, por ejemplo, que, que ya no están en que ya no están en físico, ¿no? Cada vez son menos. Y bueno, y eso. Y luego también el tema... También quería comentar el tema de la retrocompatibilidad, que también creo que es muy, es muy importante por el tema Por el tema de preservación de juegos, que es un tema que a veces pasa desapercibido, que, que es olvidado. Pero claro, eh, ahora si quieres jugar a un juego de Play 1, yo qué sé, si quieres jugar a, a la Ape Escape, no, no puedes, ¿no? O sea, tienes que coger una, una Play 3, Comprártelo por la tienda la tienda de. por la PlayStation Network, que bueno, creo que ya no se puede hacer eso, ¿no? Y jugarlo por ahí, pero claro, si lo quieres jugar en Play 4 o en Play 5, no hay manera de jugarlo. Entonces, yo creo que es una cosa por la que se tiene que, que acabar apostando. Por la retrocompatibilidad. A, o sea, básicamente para salvar el futuro de. O sea, para, para salvar el legado de, de estos juegos. Y bueno, yo creo que yo creo que es la vía a seguir. Microsoft lo está haciendo muy bien. Y bueno. Y, y englobando todo, pues eh, Microsoft está siendo la primera compañía que está yendo por este camino, que yo creo, bueno, que eso, ¿no? Que, que creo que es el camino a seguir y que espero que tenga, que, espero que este rumbo tenga éxito para que las demás lo adopten. Pues a ver, es que fue, hay tanta, hay tanta tela que cortar. ¿Por dónde empezar? por, por ejemplo, tem, el tema consolas, ¿no? Eh, hay bastantes cosas claras aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, creo que, Julio, tú vas a apostar por Series S, ¿no? Correcto. Pues ahí tienes una opción francamente buena. Si quieres jugar, por ejemplo, con un monitor a 1440, o si quieres apostar por seguir con tu televisor Full HD, 1080p, ahí tienes la nueva generación, perfecto. Puedes tirar por ahí perfectamente. Yo creo que eso para empezar es una gran opción que ha dado Microsoft a un precio de entrada buenísimo. Después lo que decía lo que decía Cristian muy bien, además, eh, tienes los o sea, tienes una suscripción que es capaz de, de darte un montón de exclusivos y de juegos independientes y de juegos de, de third parties por 10 euros al mes. O sea lo de, lo de Game Pass siempre, siempre hemos estado todos de acuerdo en que es un gran servicio y tienes ahí una buena entrada de, para la nueva generación si apuestas por Xbox. ¿vale? O sea, eso, o si bien tienes PC, lo mismo, estás cubierto. En mi caso, con el PC voy a jugar a, a, a los nuevos juegos de lanzamiento y, y todo perfecto por ahí. Eh, luego, respecto a eso también, Cristian ha dicho que igual no vale la pena pasar a series X si tienes una One X. Y digo yo sí y no, porque en un principio eh, Xbox no iba a cortar. ¿Os acordáis que el que iba a cortar era PlayStation? Y resulta que al final, ¿no? Que tenemos juegos eh, de lanzamiento de series X y series S que no van a salir en, en One. Como por ejemplo el ¿Cómo se llama el juego este de terror? Eh, Medium. ¿Medium? De, de Me Medium. creo que no sale en, en One. Es de lanzamiento para para series. Sí, ese, ese es por el tema de la del poder jugar a, a la vez con las dos con los dos mundos. Claro. Eso es una fumada que necesitas un procesador y sobre todo el disco duro espe específico de la Xbox One para poderlo ejecutar. Claro. De la Xbox Series X o Series S para jugar. Claro, y, y lo vimos en el evento de, de Microsoft, ¿no? Como, como se anunciaron varios juegos que, que no iban a poderse ejecutar en, en One ni en One X. Entonces ahí tenemos un, un corte de generación, igual que lo hace PlayStation con Demon Souls, que también, por cierto, en, vimos que había un error. De que si va a salir en PC y tal De momento no está confirmado para PC O sea, podemos especular con que va a salir Pero de momento es un juego exclusivo De Playstation 5 Y pasando a PS5 eh, Pues lo de siempre eh, Tienes una consola tradicional Como ha dicho Cristian mmm, Donde tienes eh, The Last of Us Vas a tener en 2021... God of War Ragnarok, vas a tener Demon Souls de lanzamiento, el de los coches a 80 pavos, el all Star, a ver quién lo va a comprar ese. Y, y son apuestas claramente diferenciadas para públicos eh, diferentes. Y luego otra, otra otra cosa que entra en la, en la, en la ecuación, eh, que no se habla mucho, eh, es el hecho de, de poder compartir los juegos. Eh, poder comprar Demon Souls poniendo 40 pavos tú y tu compañero de, de cuenta. Eh, vamos a ver, hay muchas dudas. Eh, no se ha hablado de eso, no se ha hablado de si se podrán compartir cuentas en nueva generación. No lo ha dicho ni el señor X ni el señor Play. Eh, tenemos muchas dudas de la retrocompatibilidad. Me escamó muchísimo el tema de, del PlayStation Plus Collection. Eh, tenemos ahí una buena colección, es una especie de meter la patita en el Game Pass de PlayStation, diferente, porque estamos hablando de juegos de antigua generación. Ahí no tenemos ni Ghost of Tsushima ni The Last of Us 2, tenemos casi todo lo otro exclusivo de PlayStation 4, pero no tenemos estos dos. También es una cosa un poquito conflictiva si nos ponemos a pensar en qué, cal en qué calidad vamos a tener esos, esa retrocompatibilidad. Eh, vamos a poner el juego de PlayStation 4 y se va a ver igual que PlayStation 4, no va a haber ninguna mejora. Otro, otro, otro melón muy fuerte que me parece, lo de Spider-Man, el que no haya la remasterización de, de Spider-Man gratuita, que la tengas que pagar aparte. O sea, tenemos ahí un precedente que nos puede indicar por dónde va Sony y no me gusta nada. O sea, es que o sea, hay, hay un montón de melones, hay un montón de cosas. Que nos tienen que explicar aún las compañías. Y yo es que tengo más dudas que, que una idea clara de qué es lo que quiero comprar. O sea, yo sé que voy a comprar PlayStation 5 por lo que he explicado antes. Pero de momento puedo pasar perfectamente con Cyberpunk, jugarlo en mi One X o jugarlo en PC. Y yo qué sé, es que nos tienen que explicar mucho y estamos a, a dos meses. No sé, yo es que tengo, soy un mar de dudas, de verdad os lo digo, ¿eh? A ver, eh, como, como bien has dicho, Carlos, esto se va, se va acumulando. Parece el parece listado de, de regalo de Reyes de Navidad cuando tiene cinco años. Porque vamos, cada, cada, con cada intervención hay más puntos que, que comentar, que, que matizar, que opinar, ¿no? Porque al final, claro, esto, esto va a opiniones. Eh, bueno, voy a empezar con. Con, con, un, con un, una especie de, de refresco, ¿no? De. De, de, de mensaje que debería ser El mensaje básico cuando estamos hablando De un salto generacional Que es que tú te cambias de generación O al menos yo lo hago por, por ver cosas nuevas no Por ejemplo, yo cuando tenía mi, mi Super Nintendo y me compraba La Hobby Consoles y me compraba Super Juegos Y la, la El, 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 el spin-off este que sacó Super Juegos, el, el high-tech Que te ponía solo las cosas De una generación, 3 d o todo esto Y empezaron a hablar de Playstation es que lo flipabas, o sea, ya si hay cosas en 3D que ahora las ves y, y bueno, no, no se aguantan, ¿no? Pero en su momento era como, oh Dios mío, ¿esto, ¿esto qué es? Y ahora mismo, pues yo creo que el salto generacional el concepto de eso es el mismo, ¿no? Te saltas de generación para coger, a, para coger cosas nuevas. Y el salto generacional, en el caso de Xbox pues se ha convertido en voy a ver mejor los juegos que ya puedo jugar hoy en día pagando el mismo servicio que ya tengo en en mi Xbox One, ¿no? O en mi PC incluso. O sea, es, es como es como más de lo mismo, ¿no? Es como cambiarte la gráfica de, del ordenador, ¿no? No, no es un salto generacional, es básicamente actualizar el hardware. O sea, el salto generacional aplicado a ese modelo, pues es como, yo qué sé, como poner un titular ahí casi engañoso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué salto estás dando? Pues sí, vas a verlo mejor, etcétera. Esto se puede enlazar, pues, como lo, lo, lo que estamos comentando ahora, que hemos llegado a un punto. En el que Xbox, eh, como, como no va a tener esos exclusivos, pues te está vendiendo cosas como, como esta actualización de los juegos para que se vean mejor y, y está haciendo quedar mal a, a PlayStation, pero vamos a ver, o sea, lo que habría que hacer es aplaudir a Xbox por, por tener esto, ¿no? no pero no habría que exigírselo a la competencia. Es decir, que ellos, que la competencia PlayStation aprenda, que saque un Game Pass que yo creo que ya está en buen camino con PlayStation Now porque PlayStation Now la, la imagen que tenemos todos en mente es el servicio de streaming pero PlayStation Now tú con los juegos de PlayStation 4 te los puedes instalar no creo que era eh, Perú que uh -huh. comentaba que, que había tenido una mala experiencia con PlayStation Now con Bloodborne yo creo que si te instalas Bloodborne en tu PlayStation 4 te va a ir igual que si te lo descargaras de, de la tienda sí, igual sí. estoy equivocado no lo he probado pero es así que sí ahí. yo no -Man. soporto Sí, yo el Spiderman, por ejemplo, lo descargué y iba muy bien. O sea, yo puedo dar buenas y control igual. O sea, fueron dos juegos que jugué ahí en la semana gratuita y de verdad. Lo que pasa es que streaming requiere mucha mucha velocidad de internet. Entonces, bueno. Sí, yo me refería al, al streaming en exclusiva, vamos, que claro, la experiencia claro. fue. Pero el servicio de PlayStation Now es más que eso. Eso está claro, sí. Es que es eso. Hay una como desinformación general con todo lo que hace Sony que, que, que siempre se le pone. Eh, comparando con, con Xbox y es que parece que si las cosas no se hacen exactamente igual que Xbox no existen o están mal hechas pero, pero Sony también está intentando entrar en este modelo de suscripción con PlayStation Now yo creo que van a tener que cambiar el nombre porque ya está muy viciado y, y la gente pues lo malinterpreta no sabe muy bien lo que es pero, pero yo creo que, que Sony se está apuntando muy bien las cosas que está haciendo bien eh, que está haciendo bien Sony pero perdón Microsoft pero al revés no se aplica, porque yo a Xbox yo creo que habría que exigirle eh, un catálogo de, de exclusivos potente y yo creo que no se da por aludir en ningún momento. Pero bueno, totalmente ilícito, porque ellos están haciendo los números con, con Game Pass. Game Pass yo creo que es un éxito a nivel de, de comunicación, no ya de, de cifras, que esto es evidente, pero a nivel de eh, posicionarse como el Netflix de los videojuegos, es una cosa que todo el mundo tenía en la cabeza cuando veíamos Netflix o Spotify, que nos gustaría tener algo sin videojuegos. Y Microsoft ha conseguido hacerlo. Entonces, eh, me gustaría romper un poco una lanza que estaba comentando antes Julio, y perdón que me estoy extendiendo, pero es que el backlog se está haciendo cada vez más largo con cada intervención. Eh, con Demon Souls, ¿no? Estamos hablando ya que, que hemos llegado a un momento en el que en, en el que cada, cada juego que, que, que Sony anuncia, pues ya estamos diciendo Seguro que sale en PC. Este, seguro que sale en PC. Y todo esto se ha originado por el Horizon. El Horizon, que es un juego que tiene ya dos años, que salió en PlayStation 4 eh, hace dos años, eh, si, si no recuerdo mal, y que ahora, porque haya salido ahora en PC un único juego, pues ahora ya resulta que, bueno, que esto ya es eh, todo lo que, que anuncia Sony, ya vamos, Demon's Soul, exclusivo, no, hombre, mañana sale en PC seguro. Eh, eh, Final Fantasy XVI. No, hombre, esto seguro que estará en Xbox y en PC, cuando Square ha dicho que no lo saben. Entonces, aquí hay un, un, una, una falta de, de confirmación, una falta de, de agresividad por parte de Sony, que creo que, que le, está, le está pasando partida. Entonces, eh, esto por una parte. Después, Series S, eh, que estaba comentando Carlos, que, que es una propuesta pues más... Más económica, es una buena puerta de entrada para la nueva generación. A mí me gustaría destacar una cosa que comentaron la gente de Treyarch, eh, la, la gente de Call of Duty, que, que ellos mismos están viendo que Series S, con su planteamiento de, de nueva generación, pero a medias, eh, ya está convirtiéndose en un cuello de botella para los posibles multiplataformas. Estamos encontrando que están obligando a los estudios, ya desde el minuto cero de la nueva generación, a sacar versiones para PlayStation 5, para series S y para series X. Entonces, lo de eh, optimizar al máximo, lo de sacar máximo partido en un juego multiplataforma para tres presentaciones de hardware diferente, pues ya esto es como, como el imposible. ¿no? Entonces, esto es lo que va a conducir, por pues, lo que decía la gente de Treyarch que se va a convertir en un, en un cuello de botella para la nueva generación. También me gustaría, y perdón porque me estoy extendiendo mucho hacer un comentario referente a referente a a la presentación de PlayStation 5 sin discos a la presentación de PlayStation 5 sin discos porque lo hemos enlazado ahí de una forma creo que ha sido Perú hemos enlazado ahí de una forma con, con, con el tema de que el futuro es digital etcétera o perdón creo que ha sido Daniel eh, que, que el futuro es digital etcétera que Xbox está haciendo los deberes bueno la única compañía que está presentando una consola si el lector de discos es Sony eh, Xbox, igual no lo acaba de ver del todo claro o no se atreve por las hostias que le cayeron con Xbox One cuando empezaban con la cantinada del Always Online, etc. Pero series S y series X eh, llevan lector, lleva lector de discos. Entonces, la única que ha apostado por un hipotético futuro sin discos, solo digital, es Sony. Es la única que ha cerrado la puerta y ha dicho: Mira, si compras esta consola, no vas a poder meter un solo disco. Esto. Que se puede ver como una apuesta para un futuro solo digital, igual a alguien, eh, esto le parece buenas noticias, pues para mí, pues esto es como un, una de las peores formas de, de, de pegarte un tiro en los pies, ¿no? Que puedes hacer tú mismo. ¿Qué significa esto? Que cualquier juego que compres, cual, cualquier juego que compres, eh, va a tener que salir de la historia. Va a tener que salir de la historia de, de PlayStation. Entonces ya. A partir de aquí, si Demon Soul en vez de 80 euros te lo venden a 100 euros, o te lo compras en rebajas cuando salgan, o pagas los 100 euros. Ya no tendrás la oferta de, del retail. Que yo creo que con páginas como Oferta Juego nos hemos dado cuenta que un juego nunca vale 60 euros o nunca vale 70 euros. Vale el precio que tú pagues por él. Y, eh, enlazando también, y perdón porque, porque lo que te comentaba del backlog. Eh, se estaba defendiendo la propuesta de Nintendo, que era un poco a su bola, etcétera. Yo creo que Nintendo nunca decidió ir a su bola. Nintendo la obligaron a ir a su bola cuando las compañías, la third party, dejaron de apoyarla y de ofrecer los mismos juegos que sí que lanzaban en PlayStation y en Xbox eh, para las consolas de Nintendo. Eh, ahí está que, que Nintendo está sustentando Switch con sus propios juegos, más eh, el gran apoyo que está o cómo se está vendiendo a los indies, ¿no? Pero a nivel de third parties, eh, es como si pasaran de ella. Eh, y nada, y me gustaría romper una lanza a favor de un juego que, que Carlos ha pasado por encima y, y lo, lo ha hundido en la miseria, que es el Destruction All Stars. Yo, cuando me compré la, la PlayStation, bueno, el primer juego que me compré fue el Red Racer. El segundo que me compré fue el Destruction Derby. Y yo, cuando vi el Destruction All Stars y su me recordó muchísimo a, a Destruction Derby, un juego que también me pasó lo mismo cuando lo vi. En su momento no me llamó mucho la atención y fue, no fue hasta poder jugar una demo que, que me encantó. Yo creo que el de Straction All Star, pues igual a 80 euros, no, pero al poco que lo rebajen seguro que cae. Uh -huh. Y bueno, y quiero... mi último punto. Perdona, es, Cristian, último... Que... No, no, mira, el último punto ya. Que llevo un rato. El tema de remasterizaciones. Eh, las remasterizaciones eh, es un trabajo, un trabajo de, de micos. O sea, no es una... Eh, remasterización automática, que es lo que estamos hablando, entiendo, cuando hablamos de Xbox, de que se ven mejor los juegos, etc. Estamos hablando de juegos que eh, se, actualizan, se actualizan visualmente a mano. ¿vale? Entonces, a exigir esto a, a PlayStation, a exigírselo a, a cualquier compañía, pues me parece un poco como la cantinera que estamos haciendo, eh, que están haciendo unos cuantos con, con el recopilatorio de juegos de Super Mario. Estamos hablando de juegazos que son incomparables, que los lanzas hoy en día. Eh, si no hubieran salido en su momento, lo lanzas hoy en día y hace, hacen que Xbox, PlayStation y las demás compañías hagan el chiringuito porque dicen, es que en la vida vamos a hacer algo a la mitad de bueno que esto. Y en cambio, la comunidad de jugadores, en vez de aplaudir a Nintendo, ostras, qué bien!, se puede jugar en Switch tal, o oh, se puede jugar en, en, en cualquier lado llevándote la Switch, etc. Tirar piedras porque decir que eso ya no podían jugar gratis en un emulador, o que incluso que en Dolphin se veía mejor, que en el emulador Dolphin se veía mejor, es que me parece, primero, mal educado. 200%. Segundo, no tener ni puta idea de qué es esto. Y tercero, que no merecerías jugarlo. Y seguro que la mitad de esta gente que está rajando son los primeros que, ah, déjamelo probar a ver cómo se juega tal. Ya está, paro. Sí. Eh, ¿Puedo eh, hablar un, un momento? Para... Un poquito. Bueno, réplica esto. Sí, a ver, eh, yo quería comentar eso, ¿no? Que es que el trabajo de emulación en sí es un trabajo bestia, ¿no? Quiero decir, cualquiera que sepa un poquito sobre hardware y tal, eh, sabe que hacer un emulador no es sencillo. Entonces, claro, aquí lo, quizá lo que falla es la imagen, ¿no? ¿Cómo se ha vendido esto? Claro, tú dices, eh, o sea, tú vendes las, los tres juegos por 60 euros... Ya, tenés un montón de gente diciendo, guau, es que me han vendido tres ROMs que se encuentran por internet a 20 euros cada una, ¿no? Y la, o sea, la sensación no es buena, o sea, pero, esto, pero claro, en realmente eh, da igual el soporte con el que con el que distribuís los juegos, porque al fin y al cabo, aunque sean ROMs, son propiedad de Nintendo, son es un programa propiedad de Nintendo, las puede haber sacado de internet, eh, las, puede, las pueden haber extraído ellos mismos. Eh, lo que digo es que realmente el trabajo es eh, hacer, hacer el emulador Entonces, mmm, es lo que estábamos hablando hace, hace bueno, a, a Ozmicro antes del podcast Que, un momento, eso, que mmm, quizá se tendría que haber vendido de forma diferente, ¿no? Como por ejemplo poder eh, vender el acceso a este emulador y luego, o sea, a poder jugar en 64, en GameCube, en Wii, y luego ir adquiriendo juegos poco a poco a menos precio. Eh, pero bueno. Yo sobre el tema de, de la emulación de Nintendo no voy a hablar porque no me parece que sea. Para mí lo que más cabrea a la gente es el tema de, no solamente el hecho de que sean ROM, sino el que sea de tiempo limitado. Pero cuando me ha dicho Cristian lo de. Que por cierto, Cristian se acaba de ir, así que desde aquí de, nos despedimos de él. Cuando ha dicho Cristian el tema de que los juegos de, de PlayStation 5 de PlayStation no se ponen. No, van a PC, pero son pocos, no, no. La mayoría de juegos de PlayStation 5 que salen exclusivos de, de, de third Parties, hablo yo, de third Parties, todos acaban en PC. Es decir, Final Fantasy XV fue, fue, fue exclusivo de Xbox. De, perdón, de, de PlayStation 5. El Devil May Cry. Creo que salió también primero en 365. Ahí a lo mejor estoy diciendo un poco de boca. Eh, este, el. De, joder, el de guerrilla, tío, es que no me acuerdo el nombre. El, el, el. Manca. ¡Joder! Alguien me diga el juego este, tío. ¿El, de, ¿El Horizon? El de, no. El Horizon, el Horizon, sí. sí. Está saliendo otra cosa. Incluso los juegos de. Incluso los juegos de partes más raras, como por ejemplo. Eh, los de David Cage. Que también eran exclusivos de PlayStation, se han ido a PC también y a Xbox. Así que realmente, salvo las cuatro compañías y los exclusivos estos raros de, de From Software que sacan, que son Bloodborne y Demon Souls, y Demon Souls, seguro que salen PC. Es que seguro, igual que, el, igual que <coughs> cuando dicen los, exclusivos, los directivos de Square Enix, no, no lo sabemos, sí lo saben. Es decir, no nos engañemos, creo que lo saben y lo habrán hablado muchas veces. Pero quizá no lo sepan para Xbox, pero para PC lo saben segurísimo. Y también ha, metido caña, también ha metido caña con el tema de los exclusivos de Nintendo. Es que también me parece un poco una falacia. Otra cosa es que no te gusten los exclusivos de Nintendo, pero los de third party están ahí. Decimos, tenemos. Capcom está apoyando con Monster Hunter. Square Enix está apoyando con of con Default el 2. Para. O bueno, tú pasabas tan PC también, sí, pero da igual. Vamos. Pero bien, de momento, en que el bien. es exclusivo, sí. Sí, pero vamos, que son exclusivos como son los de Sony, ¿sabes lo que te digo? Los de Circuit sí, de Sony. Sí. Tal cual, lo mismo. Yo miro un momento aquí en, la, en, en mi armario y tenemos también, por ejemplo, la Definitive Edition de, del Tales of Cestiria, Vesperia. No lo veo bien. Uno de los dos, la Definitive Edition es solamente exclusiva de Switch. Y muchos juegos que son exclusivos de Switch porque por el funcionamiento y por la forma de ser de la propia máquina funcionan bien. Y ya por último, Xbox Series S no es un colle botella al uso. Es decir, es cierto que la GPU es menos potente, pero porque no tienes que renderizar la misma cantidad de píxeles por pantalla? Estamos hablando de que el escalado a. Eh, de que tiene una resolución nativa de, mil, de 1440. Es decir, luego hace un escalado a otro casi le da la gana. Si, si tienes la, la pantalla, pero. La Xbox Series S tiene ocho eh, veces menos resolución que la Series X. De ahí que vaya. De ahí la diferencia. La CPU es prácticamente la misma. Es decir, tienes, no, tienes, no, tienes 1,6 GHz de diferencia, porque cada núcleo es 0,2 menos y son 8. Y la máxima, la máxima diferencia es la GPU, que sí, la GPU es bastante distinta en el sentido de que la GPU de la serie SX es una, es una, Son 52 eh, hilos a 1,825 GHz, 52 Zeus. Y la de la Serie 6S es, son 20 a 1,565 gigahercios Ahí posiblemente haya un poco de cuello de botella. Y de hecho, desde, desde Microsoft se ha dicho que lo que va a suponer es que los tiempos de carga van a ser más grandes. Que eso, pues mira, 200 euros menos. Los tiempos de carga que pasen de un segundo a tres me dan un poco igual. Mm. Y que la resolución va a ser menos. Así que yo ahí no sé muy bien qué decir. Eh, Arpe, tú querías sacar un punto en exclusivo con Nintendo, ¿no? De hablando sí, de Nintendo. Pero ya se ha hablado de, 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 de otros tantos puntos que ya he añadido unos cuantos. Ah, eh, yo, por ejemplo, eh, refiriéndome a lo que ha dicho Cristian sobre los eh, roms, emuladores y tal y para cerrar igual un poco este tema de Mario 3D All Stars. Sí, es que sí, es que eh, yo al menos para pa dar mi opinión en ese sentido que mucha gente, que es verdad, que la mayor crítica es lo que tú has dicho Julio, que es eh, que haya una fecha límite, que me dices para el físico, pues pues vale, pero para el digital también, y es que es como algo, algo que no me entra en la cabeza, eh, pero lo que sí me parece defendible es el tema de, de los emuladores y los ROMs que, que puedes decir, vale, están gratuitamente en Internet y que podías, saberlo, que podías usarlos hasta ahora bien y, y ahora también me imagino, pero... Eh, coño, eh, son su propiedad o sea, quiero decir, son, es de Nintendo quiero decir, tiene todo el derecho de hacer eso y, y, y también igual conectando el tema con el, lo de los remasters es al final todo exige un trabajo eh, que yo creo que hay que eh, hay que valorar y, y por ejemplo un remaster como puede ser Demon Souls o incluso eh, el remaster bueno, eso es un remake, pero el remaster de, o no sé qué, bueno, la terminología igual no lo tengo muy claro en ese sentido, ¿eh? pero es más que un remaster al uso. Pero el de Spider-Man, por ejemplo, eh, que vayan a cobrar ese cambio a la nueva generación, tampoco me parece algo tan criticable o no tan criticable como lo han mostrado muchos. Eh, porque eh, detrás de eso, o sea, no es, no es un remaster de darle un botón y ya está. Es un remaster que exige mucho trabajo, que igual esta vez vamos a ver esos charcos que prometieron en su día con, en la PlayStation 4 y, y van a meter cosas que, que, que en, a mi manera de ver, lo justifican. Justifican eh, ese dinero, eh, luego ya se discutiría en, qué, en mayor o menor medida los cambios que se han realizado y si realmente eh, está justificado. ¿no? Pero bueno, eso es por un lado. Eh, por otro lado... Eh, en cuanto a lo de PlayStation Now, yo me estaba refiriendo al streaming eh, de Bloodborne y tal. Que joder, es que además Bloodborne, o sea, si estás jugando un Souls, eh, es, es marrón bonito jugar al streaming. Y PlayStation Now, pues en ese sentido yo no tuve mucha, muy buena experiencia. Eh, y luego al mismo tiempo, eh, creo que Christian también ha dicho, o no sé si ha sido Carlos. Eh, que joder, que es más de. Que PlayStation Now es más que el streaming. Estamos hablando de un servicio más completo, ¿no? Donde puedes descargar los juegos y, y vamos, puede correr perfectamente. Eh, pero lo que yo sí he echado de menos en esta nueva presentación de la nueva generación es un repaso, una, un remodelado de lo, que es, de lo que ha sido PlayStation Now hasta ahora. Eso yo lo he echado de menos. Yo pensaba que en este último showcase es de, de, de Sony íbamos a tenerlo, pero no lo hemos tenido. Pensaba que iban a. Eh, responder un poquito mejor a lo que ofrece Microsoft y Xbox con su Game Pass. Y yo no he visto eso, y eh, por eso, igual, en esa ansiedad de por favor, Sony, mmm, responde algo, eh, solidifica un poco más tu discurso al respecto, ¿no? Pues en ese sentido, eh, me ha decepcionado un poco. Pero al mismo tiempo, tengo que admitir que, que bueno, al final. Eh, Sony sirve a un espectro de la industria eh, diferente a la que intenta o pretende eh, servir Xbox. Entonces, en ese sentido, eh, claro, se, su discurso es diferente y, y es coherente. Solo que igual en esa ansiedad, pues igual buscaba, buscaba que dijera algo más y espero que desarrolle ese discurso eh, durante los siguientes dos años o así. ¿Y qué más, qué más, qué más? Iba a decir, ah, eh, comparado también con lo de las exclusivas. De, de Sony y tal. Eh, algo que me gustaría remarcar es que es verdad que Sony tiene unos estudios eh, que tienen muchos años de experiencia, han tenido mucho tiempo para consolidarse como estudios internos y no solo el, los estudios en sí, de manera entre comillas independiente, sino también el asesoramiento de Sony, y la conexión que habrán tenido los dos. ¿no? Eh, entonces eso eh, resulta en las exclusivas tan potentes y tan pulidas en general que ha tenido Sony siempre. Y me imagino que eso es fruto de la supuesta buena relación entre Sony y esos estudios. Y eso no se consigue de, de, de un día a otro. Y eso es lo que para mí Xbox eh, no, no tiene tanto. ¿no? Y ahora ha sacado su billetera y se ha hecho con tropecientos estudios, pero um, digo otra vez, sí, su oferta es diferente, pero no sé hasta qué punto... Va a dar eh, mano libre a sus estudios internos, hasta qué punto va a intervenir y definir lo que, lo que van a hacer, hasta qué punto va a definir este estudio va a hacer un triple A superpotente, este estudio va a hacer juegos un poquito menos eh, ambiciosos, este va a hacer, eh, como, como dijo Ubisoft el otro día, el triple, no, el cuádruple A, eh, o no sé, o sea, cómo va a repartir todo eso en una infraestructura que, en mi opinión, se ha expandido. O sea, eh, y ahora mismo no solo económicamente, sino en cuanto a capacidad de asesorar a todos esos estudios y definir el target y el, y el objetivo de cada uno y de los proyectos que se van a hacer, eso requiere una, de una infraestructura y enorme que yo ahora mismo no, no veo muy claro cómo, cómo va a llevar adelante eh, Xbox, pero bueno, igual hablo también un poco desde mi ignorancia que yo tampoco sé muy bien cómo funciona eso internamente. Eh, pero entonces mi preocupación... Es un poco esa y eso es lo que quería soltar. Igual eh, que el Microsoft, igual tienen ahora mismo unos estudios de la leche, una barbaridad, muchos proyectos posibles que puede hacer y cómo va a definir eh, eso, yo no lo tengo muy claro y me inquieta. Igual no tengo tanto, tantas razones para, para estar inquieto, pero, pero no sé qué pensáis vosotros. Yo, en mi caso, sí que me sorprende a mal. Eh, hay algunas, algunos creadores que siempre los teníamos muy vinculados a Sony y que de momento va a, mm, va a hacer falta muchos años para que volvamos a verlos, ¿no? Porque, por ejemplo, Naughty Dog acaba de sacar The Last of Us 2 y veremos a ver si se atreven con una nueva IP en esa nueva generación. O van a optar por hacer un The Last of Us 3, lo que veo poco viable, por cómo la comunidad ha respondido un poco de manera extrema, tanto gente que te dice que es el mejor juego de la historia como gente como yo eh, que no nos ha gustado el juego y no hay problema ninguno ya ya hablé en otro podcast bastante este tipo como los argumentos por los que no me, no me gustó de Last of Us 2 y mmm, ahí tenemos en Naughty Dog no que era un poco esa, esa ese diamante no de, de estudio que que habrá que ver también en qué se traduce en esta nueva generación luego tenemos Fumito Ueda que se fue en su día a, a Epic en plan ya los los juegos que ha hecho ahí se van a quedar en el legado de, de PlayStation, ¿no? Porque también ha sido exclusivos, eh, el Shadow of the Colossus, eh, el de Las Guardian, eh, luego se hizo este remake de, de, las, de Shadow of the Colossus hace un par de años y tal, y de repente este señor también, pues como que era también otra pieza muy importante dentro de PlayStation y ahora habrá que ver en qué en qué se va a meter eh, dentro de, de Epic Games y como por así decirlo, pues lo va a perder también PlayStation como exclusivo. Por otro lado, sí, es verdad que ya tenemos lo de Santa Mónica, el, el God of War, que sí que en 2021, no me creo la fecha de 2021, me imagino que será más para, más para arriba. Lo que pasa es que está muy bien hablar de 2021 porque la gente que no se la va a pillar del día 1, que por cierto hice una encuesta en Twitter y solamente un 10% de gente se la va a pillar del día 1, la PlayStation 5, y un 10% de la gente se va a pillar la Xbox. En, en ambas encuestas había otras opciones, pero me refiero de las cuatro opciones en plan de piedra en el 2021 o en el 2022 o más adelante y tal siempre ha, han ganado la opción de comprársela entre 2021 y 2022 y saben que su público general o la gran audiencia está esperando un poco a los siguientes planes y a lo que va a venir en un futuro. Y si vas haciendo así un poquito memoria, pues vas viendo que, claro, eh, los desarrollos de todos estos juegos AAA llevan un montón de años. Eh, mm. Entonces, yo ya te digo, Naughty Dog... Va a quedar mucho tiempo hasta que hagamos algo de Naughty Dog, de God of War yo creo que va a quedar por lo menos un par de añitos para ver God of War realmente, el Ragnarok, y luego lo de Fumito Oeda, para mí también creo que, que es una gran pérdida porque, porque yo lo vinculaba al menos mucho a Fumito con, con, con PlayStation. Hmm. Luego, por otro lado, es verdad que Xbox no tiene grandes exclusivos, pero bueno, siempre tendrá su fuerza, siempre tendrá el tema de que, bueno, pues sacará el Halo, más, más bien o más mal, pero acabará sacándolo eh, y tal, y a eso se le une pues toda esta compra de estudios de que yo realmente, me, me ha sorprendido a oír aquí en el podcast varias veces, de que lo que ha comprado de vez digamos que los nuevos juegos que compre de vez no van a ser, o sea... Eh, se podrá jugar exclusiva tanto en Xbox como en otras plataformas, pero a mí me sonaba de que realmente Microsoft compra Bethesda precisamente para tener esas exclusivas en un futuro. Eso sí me ha sorprendido oírlo varias veces, y yo es que no he visto ninguna noticia donde se dijera los juegos que se va a comprar de Bethesda, eh, o oh, perdón, los, los juegos que saque Bethesda en un futuro. No serán exclusivos de Microsoft, sino que van a ser para todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tiene comprar todos esos estudios si luego Microsoft no va a tener la exclusividad, por ejemplo, del siguiente Doom, en plan en el que saquen, yo qué sé, en el 2022 o 2023? Yo diría presión. Sí, presión. Sí, yo creo que presionan a, a Sony. Eh, eso es lo que quería decir al principio, perdona, eh, hacer un inciso aquí, muy corto. Sí. Eh, que creo que eh, como que intentan. Presionar a Sony para que se deje de apostar todo por esa carta de las exclusividades y haga algo que pueda, que, que haga también evolucionar a la industria y que, que aporte a la industria como lo está haciendo Microsoft al final, que, que es lo que yo lo, yo lo veo así y, y creo que ha sido, no a ah, Sony no lo estás haciendo, pues mira... Nos compramos Bethesda. y es como tienes eh, claro. de Scrolls, tienes eh, Fallout, tienes unas, unas IPs que, 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 que tienen una cobertura impresionante. Y, y joder, o sea, yo creo que esa es la presión definitiva. Sí, además ya pillaba en un momento bajo porque hace un par de meses estuve con Aire Jugones eh, retransmitiendo lo de la cueca home esta que hubo que, que era todo re relacionado con Bethesda y en lo que quedábamos todos un poquito de acuerdo, la gente que participó es que Bethesda estaba pasando por un momento un poco de capa caída y a mí cuando se anunció esta noticia me pareció genial porque por ejemplo desde Scroll 6, no sé, hasta 2024 yo creo que no va a salir nada, este, luego Fallout, habrá que ver también cómo reactualizan, no, porque es una saga que está muy muy querida, pero también los últimos eh, títulos también la ha he echado para abajo. David Within, Wolfenstein, luego el Doom, yo creo que es la IP que realmente se ha reactualizado a la nueva generación. Así que bueno, eh, ya le doy paso a, a Carlos, pero es verdad que, que son movimientos que hay, hay que hay que ir viendo, como cómo se traduce sobre todo en uno o dos años. Hmm. Yo yo para acabar de redondear un par de temas. Eh... Insisto, Arpe, lo de, lo de lo de Spiderman es muy grave. Es, es, es gravísimo. O sea, es de, es de, de tarjeta roja, ¿no? Como, como haría en Eurogamer, sí. en el like y dislike. O sea, eh, estamos hablando de que la competencia, la competencia directa, o sea, los que están compitiendo contigo, o sea Xbox dice que no compite contra PlayStation, que él compite contra los servicios. Pero es que PlayStation sí que compite directamente. O sea, la baza suya son los exclusivos. Y si la competencia, tu competencia más directa, está sacando eh, mejoras de todos los juegos de anterior generación gratuitas, y de hecho le han hecho la troleada, que se le han devuelto con lo de, ¿os acordáis lo de...? Dejarse el juego cuando, cuando Don Matrix dijo que no se podían compartir juegos se la han al devuelto. principio de la One. se la han devuelto y bien, porque han dicho simplemente compra el juego. Es que no puede ser todo lo que no sea eh, hacer una remasterización y unas mejoras en todos tus juegos, aunque sean tus juegos exclusivos. Mm. Ya no te digo que se pongan, que creen un equipo como hizo, como ha hecho Xbox y que se pongan a remasterizar el primer Red Dead Redemption y que te funcionen en Play 5 como funciona a 4K nativos en One X. Pero sus exclusivos, yo creo que es una tomadura de pelo y es un mal presagio lo que están haciendo con Spider-Man. O sea, eh, entra, eh, cómprate el, el Spider-Man Miles Morales y si quieres jugar a, al Spider-Man remasterizado. Págate 20 euros más. O sea, no lo puedes, ni siquiera puedes comprarlo aparte por 20 euros. O compras la edición de 80 pavos de Miles Morales, o metes tu juego de PlayStation 4 y lo juegas tal cual en PlayStation 4. Y ya veremos lo que hacen con los demás. O sea, a mí me parece mm, gravísimo y, y que se le tiene que exigir a, a PlayStation que lo haga sí o sí, uh -huh. pero totalmente. Puedo responder aquí. Y todo lo que... Todo, sí, bueno, iba, iba a soltar, son dos temillas, pero sí, sí, dale, dale, perfecto. No, bueno, pues brevemente, no te quiero cortar mucho. Eh, no, es que yo no, no lo digo, o sea, yo veo lo que dices y creo que, estoy, o sea, estoy de acuerdo eh, en cuanto no ha sido para nada inteligente por parte de Sony, eh, es que como lo has dicho, y es que es verdad. Eh, quiero decir, coño, tienes que ofrecer un discurso eh, sólido, ¿no? En, eh, al menos eh, que ofrezca una alternativa en ese sentido y... Y no ha sido muy inteligente, pero al mismo tiempo hay una tendencia con el Game Pass y ya, por ejemplo, Epic Games con sus juegos gratuitos, que a mí, sinceramente, me parece muy bien, pero, pero están vendiendo una manera de entender los videojuegos que a mí no me está gustando mucho. Y lo conecto también con el sufrimiento que supone para el sufrimiento humano crear un la triple A. Industria, la industria de los videojuegos yo creo que tiene que evolucionar en ese sentido. Tiene que haber un sindicato o algo de, de desarrolladores pero bueno, el crunch y todo lo demás, eh, a eso me refiero un poco, ¿no? Pero eh, en ese sentido, eh, estoy, ay, estoy perdiendo un poco el hilo, en ese sentido, eh, creo que son igual, es posible que esté eh, mostrando un poco eh, una mentalidad más, no sé, o sea, por ejemplo, cuando me dices que vas a pagar por una remasterización, también estás diciendo... Eh, que estás pagando por ese esfuerzo humano que ha, que ha, que ha eh, resultado en eso. ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, tampoco me parece tarjeta roja, igual amarilla sí, pero tarjeta roja no. O sea, me parece algo eh, que, que vale, lo veo, pero al mismo tiempo o sea, lo veo en cuanto a cómo entendemos la industria del videojuego en general ahora mismo. ¿no? Quiero decir, porque se da por hecho, un AAA se da por hecho. O sea, es como veo lo que, dice, lo que dice Carlos en cuanto a... A, a la remasterización de Spider-Man y tal, que no ha sido para nada inteligente por parte de Sony. Eso, por un lado, eh, sobre todo frente a Xbox y su oferta. Y luego por otro lado también que, que joder, que es un poco eh, violento hacia el jugador y hacia el consumidor hacer eso cuando Xbox está ofreciendo eh, pues eso eh, gratuitamente, ¿no? Lo mismo. Eh, luego, lo mismo, no sé. Luego habría que estudiar cada caso independientemente y depende del esfuerzo y de, de la meticulosidad que se ha trabajado. Que, que se ha dedicado a ese trabajo de remasterización, pues se podría discutir. Eh, pero eso lo conecto también al esfuerzo humano que supone no solo remasterizar, sino crear un videojuego en general. Y cuanto más esfuerzo hay, pues eso también tiene su valor. Yo creo que ese valor hay que reconocerlo. Y eso lo comparo con temas de eh, Epic, eh, con sus juegos gratuitos que ofrece, el Game Pass también, que por inercia ya está ofreciendo pues, eh, centenares de juegos eh, eh, pronto. Por, por 10 o 15 euros al mes y, y claro, eso entra en, en el subconsciente del jugador y, y del consumidor como algo que da por hecho, ¿no? Y, y eso lo comparo también con el hecho de cómo eh, criticamos tan fácilmente juegos como The Last of Us 2, que, 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 que suponen años de desarrollo, sufrimiento humano, eh, temas de crunch y demás. Y es una manera que estamos viendo la industria del videojuego, que estamos dando por hecho muchas cosas que, que yo creo que deberíamos cuestionarnos mínima, aunque sea. Cuestionarnos. Eso es lo que digo yo. Sí, eh, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, pero estos son dos vertientes. O sea, lo que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo, faltaría más, pero no iba por ahí. O sea, el tema del crunch es muy fácil de solucionar. Paga. Paga a tus trabajadores, contrata más trabajadores, haz lo que, lo que quieras, ya está. Amplía la plantilla. O sea, eso es otro problema. Eh, yo me refería más justo a, a, la, a la preservación. Es decir. Si tú quieres que, que tu juego se vea mejor en PlayStation 5, le pagas a tus trabajadores que hagan su trabajo pagado y, y ya está. Y si no, pues si quieres que tu juego se vea como en PlayStation 4, pues me, me parece perfecto. O sea, como mínimo le pido re, re, retrocompatibilidad. Pero se trata de, 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 querer, de querer que tu producto tenga un, un empaque mejor ¿no? y, y darle un trabajo pagado, por supuesto. Eh, y, y simplemente eso es un poco también como lo de Nintendo con Mario, ¿no? O sea, eh, ellos han tirado por la vía fácil y parece que, que los amantes de, de, de Mario, los jugadores, tengan más cariño que la propia Nintendo. O sea, ellos han querido hacer eh, sacar los juegos prácticamente iguales que estaban. No han querido hacer ni un remake de Mario 64, me parece muy bien, eh, trabajo mínimo a precio caro. Es, es su decisión. Eh, yo me refiero a eso, a que tú quieres que The Last of Us remaster, eh, yo qué sé, Infamous, todos estos juegos que van a ir en, en PlayStation Plus Collection, eh, quieres que se vean igual que en PlayStation 4 o quieres hacer una remasterización o un arreglo, un parche que los convierta en juegos de nueva generación para una mejor preservación, y es al fin y al cabo hacer un trabajo pagado a tus trabajadores y hacer lo mismo que la competencia. Es simplemente eso. Y nada, ya, o sea, lo que para acabar, si queréis, nos metemos un poquito de Bethesda y para contestarle a, a Sofía. Eh, yo le veo todo el sentido del mundo a que salgan los juegos de, de Bethesda en, en otras plataformas. Te digo, eh, bueno, eh, comento lo que yo pienso de, de todo esto que ha pasado con Bethesda, ¿no? Eh, breve, para no extenderme mucho. Eh, dos puntitos solo aquí. El primero, eh, ¿cómo decirlo sin que suene a Sonier reprimido? Porque os digo de verdad, o sea, no es mi problema, yo voy a jugarlo todo. O sea, os, os lo digo de verdad, ¿eh? o sea, yo voy a jugarlo, yo tengo PC y si hace falta me compraré una serie X. ¿Cómo se les llama ahora a los Sonyer? Tenían un nombre así. Piperos, ¿no? Ah, eso, piperos. Sí, pero de, piperos. de verdad, ¿eh? sin que suene a Sonier Llorón. Exacto. Mmm. A Yoronier, que también lo dice ¿no? <laughs> Me hace mucha gracia. A mí, a mí, de verdad, me, me gustaría que. que que Xbox creara sus estudios. O sea, con la adquisición de Cenimax de y Bethesda, eh, llegan a los 23 estudios. Es una barbaridad. O sea, ahí tienen para darnos un montón de, de buenos juegos y seguramente que lo harán. Y yo encantadísimo. O sea, cuanto más mejor. Pero sinceramente, si eligen el camino de dejarlos en exclusiva para sus consolas y PC. Creo que, que no es una cosa totalmente sana y por eso he dicho lo de no quiero sonar a, a Sony o Llorón, porque ah, a, a, mí, a mí me parecería guay que, por ejemplo, Sony o Microsoft eh, se hiciera con todas las IPs de Konami, porque están muertas. Sabemos todos que Konami no va a hacer nada nuevo o es muy difícil sí. que lo haga, o que, sí. ¿me entiendes o no? Sí, Pero, sí. Con, ver, o sea, comprar un, claro, comprar un estudio, o sea, o, o una aglomeración de estudios. Para quitárselos al resto de la gente. Eso mmm, a mí ya no me parece tan lícito, aunque me parece súper bien y me parece perfecto. ¿eh? O sea, no, ya te digo, no quiero sonar a eso. Yo lo voy a jugar todo sin problema. Y bueno, para lo de lo que te decía, Sofía, eh, ¿por qué le veo yo tanto sentido que puedan salir en PlayStation 5? Y de hecho, creo que lo harán. Sobre todo en las sagas gordas, ¿no? Como Starfield, Elder Scrolls o Fallout. Seguramente estos tres. Yo vería guay que los otros se quedaran exclusiva, pues que si Dishonored, Prey... Vale, le vas a dar un empaque guay al, al Game Pass. Pero yo le veo todo el sentido del mundo porque tú vas a tener tu servicio de, de Xbox Game Pass y vas a tener ahí de salida día 1 de Elder Scrolls 6, Fallout 5, Fallout 6, de Elder Scrolls 7... Eh, bueno, le vas a tener el día 1 con la suscripción. Y luego aparte, si quieres, si tú tienes PlayStation 5, vamos a hacer de editora y vamos a publicar eh, los juegos en otras plataformas. Igual que creo que van a seguir sacando juegos de esas IPs para Nintendo Switch. O sea, Xbox eh, va a tener el incentivo de que si tú estás suscrito a su plataforma, a su servicio de Game Pass, los vas a tener el día 1, y si tienes PlayStation o Nintendo Switch, los compras por 70 o 80 euros y ellos se van a, gan a ganar sus royalties. O sea, es que todo lo que sea no hacerlo, dejar el 50, imaginaros que, que no es el 70% esta generación, que las cosas se igualan. Dejar al 50%, dejar a 40 o 50 millones de posibles ventas de tu juego, en el que te puedas llevar 10, 15, 20 euros por cada uno vendido de royalties como editora, yo creo que es renunciar a un pastel demasiado importante y creo que no lo van a hacer Xbox. Sí, sí. Y luego tú si quieres... Tienes tu Xbox y lo tienes ahí día uno, sin pagar los 80 pavos. Pero yo le veo todo el sentido del mundo, ¿eh? Y creo que lo harán, ¿eh? Ya, sí. ya, ya he terminado de darle. Sí, nada, no, a ver, aparte, en corto, ¿eh? Nada, aparte que el negocio de Xbox no será vender juegos, sino Game Pass, como hemos dicho. Sí, sí, o sea, yo lo veo así, es verdad. Lo que me inquietaba al principio, sobre todo con, eh, con el tema de Bethesda, fue como, como entendemos, eh, un poco eh, como ha sido hasta ahora, eh, Sony liderando con sus exclusivas normalmente, eh, luego Xbox ahora viene con Game Pass, y entendiéndolo desde, desde ese espectro, yo me inquietaba, era como, no me, no me fastidies que ahora Xbox va a tener esas exclusivas, y me parecía algo sucio, me parecía algo feo, lo sentía así, ¿no? Pero, y eso es, estamos un poco en esa transición en la que vamos a ver que, cómo trata esta, esta compra de Bethesda a Microsoft, ¿no? Pero yo quiero pensar eh, lo que ha dicho Carlos que, que sí que o sea ya, ya han dicho, de hecho, depende de, del título que vayan a sacar, pues eh, va, a haber, va a tener un tratamiento eh, específico. ¿no? Y yo creo que se por hecho y quiero creer que juegos como Elder Scrolls o Fallout pues van a salir también en otras consolas. Y en ese sentido también lo que veía era eh, lo que decía antes, al final que Sony siempre está con sus exclusivas. Y yo creo que Microsoft eh, está, ha ejercido una especie de presión en ese sentido, de, de está, está mostrando está mostrándonos a Sony sin, solo, sino a la industria en general que, que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Pero al mismo tiempo eso también es fácil, porque Xbox, tal como claramente ha explicado Carlos, eh, o sea, hasta le viene mejor eh, dejar a Sony también que saque eh, ciertos juegos de Bethesda. Entonces, claro, no sé. Pero al menos en cuanto a modelo que presenta Xbox me parece, eh, si es que va así, si es que va a ser algo más abierto, eh, me parece buah, correctísimo. Y espero que el resto de, de... Bueno, pues sea Sony o incluso Nintendo, pues eh, se apunten a algunas cosas y que, y que colaboren en ese nuevo futuro, ¿no? Vamos a decir. Uh -huh. Es que al final... Esta jugada de Microsoft le viene bien por todos lados, vale has desembolsado un dinero por una serie de IPs, directamente por el estudio entero que es Cenimax. Por, por todos los estudios de Zenimax. es que es que no es que compre Bethesda, es que has comprado todo, es que, es que es una garba, de hecho sal, salió incluso salió incluso este el cómo se llama tío el creador de Doom, el John Carmack salió diciendo que ahora que ya no estaba que Cinemax ya no era la empresa principal se podía plantear volver. Pero John Karma que sí está que... en Oculus, ¿eh? Ahí con la VR, eh... o sea que... Sí, sí, pero no creo, no sí, sí, creo pero... que vuelva. O sea, John Karma ah, que es tío de, de que le molan los retos y ahí con la VR... Lo, he, está, oído, lo, lo está he oído, lo he oído, eh, lo he oído. Lo que has pero, dicho, sí. Julio, lo he oído, sí, es verdad. Uh -huh. Lo ha dicho, lo ha dicho. Está en Oculus, como dices, <laughs> y <laughs> Grande. Eh, pero al final... Pero ojo, eh, Julio, Sony lo haría, ¿eh? O sea, sí. Sony, si, si lo hubiera sí, comprado sí, sí. Sony... Sony lo haría, ¿eh? Sony se los quedaría sí, en exclusiva. Sí, decir, pero, ¿no? claro, 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 pero claro, pero, exclusiva pero, 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 pero sería comprensible, porque es, es su, su, su manera de hacer. O sea, pero, Sony, te, 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 te una cosa. en exclusivos, como Nintendo. Pero, deja, pero déjame, lo que, solo... yo, sí. lo que yo quiero decir, no es precisamente eso. Una cosa es si te lo quedas en exclusiva muy bien, vas a ganar la pasta por los exclusivos. Pero aquí Microsoft está haciendo, la jugada de Microsoft está, está intentando traer a su, de vuelta al público que perdió. ¿Cómo puedes traer el público si no es con exclusivo? Muy fácil. Gánate al público. Es decir, haz quedar a Sony como la mala. Y tampoco quedar como la mala. Simplemente queda bien. Y, y está quedando muy bien. Ha comprado a ha comprado Bethesda. Sabes que los juegos se van al, al Xbox Game Pass. Eso ya es la hostia puta. Los, los próximos lanzamientos futuros se van al Xbox Game Pass. Eso también es increíble. Eso es tremendo. Mantienes las exclusividades de Sony. Por lo cual, la gente que dice, no, pero es que ahora se va a quedar con los exclusivos, es que ahora ya los juegos, eso es una jugada para joder a Sony, hay ya no lo puedes decir. Ya no puedes decir eso. Por lo tanto, todo lo que viene siendo al usuario es perfecto. Y una vez que ya tienes al usuario en el bolsillo, joder, puedes hacer la de Epic, empezar a lanzarlos, como lo, de, como lo que pasó con Epic con, con Apple. Lanza a tus usuarios y los puedes lanzar como munición. Ahora mismo. Microsoft lo que está haciendo es crear, una, crear una, una base de usuarios más amplia que la que tenía antes. Porque cómo funciona el, el Game Pass, cuantos más usuarios tenga, más rentable le es. También es verdad sí? que según la perspectiva desde la que lo ves, puedes decir que hay intenciones más o menos de son, eh, honestas o deshonestas. ¿no? Que, pero... Intenciones son Quiero totalmente decir, corporativas. Que Xbox al final lo que está haciendo es eh, neutralizar eh, esa... Esa crítica que tú has dicho que puedes hacer, ¿no? En plan de estás dejando mal a Sony, que está intentando llevarlo a ese punto en el que ya no hay discusión, simplemente eh, es lo que es. Y, claro. claro. Está quedando como el poli bueno. Claro, pero ya no pero, es que seas el poli no, bueno primado. De, de cómo lo veas. O sea, a ver, a ver, a ver. Espera, un, un stop, <laughs> pause. Es que no se trata aquí de buenos y malos. Ver, claro, claro, no, 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 no. Lo que no, sí nada, hay no, que no, tener no, claro, claro. Eso es lo que lo quiero que decir. Sí, eh, eso es lo que quiero. Claro, decir, sí, decir. sí, es, por eso, o sea, te estaba remarcando justo lo que estabas diciendo, mm. Arpe. Pero lo que hay que tener claro aquí es que sea como sea, eh, al final Xbox eh, veremos lo que hace eh, con lo que hemos comentado de este sí, este no, o todos van a ser multi o me los quedo yo y obligo a la gente a venir a mi ecosistema. Vamos a verlo. Es todo lícito, están en su derecho. Pero aquí que quede clara una cosa: que Nintendo y Sony han sabido crear sus IPs, han sabido crear su, su marca, y lo que está haciendo Xbox, eh, ni, no digo ni que sea peor ni mejor, pero está comprando a base de talonario IPs y estudios punto o sea eso es así o sea no es discutible no es ni de perspectiva ni nada y eso es un valor también que hay que tener claro eh o sea es decir Nintendo y Sony han creado sus sagas han creado sus estudios lo han construido todo desde cero y Xbox parece que le sale más rentable comprar estudios que crearlos y de hecho es más re es más rentable ¿eh? claro correcto solo por dejar eso sí, Porque sí eso es, que... es imposible yo quería aportar precisamente eso, que en la nueva generación yo creo que Microsoft también se quedó muy traumatizada por el tema de lo del Scalebound, el tema de que a mitad de generación no sabía por dónde tirar, luego sí que la han finalizado un poquito mejor la generación, pero los años estilo 2016-2018 estaban bastante perdidos y, y luego al final eh, se cancelaron este proyecto ¿no? de Scalebound, y yo creo que con ese trauma digamos lo que han hecho es, vale, empezaron por ejemplo comprando Ninja Theory, ¿no? los creadores de, de Hellblade y se va a venir un Hellblade 2 de la hostia que va a ser muy muy diferente, yo creo, más de acción, más tal que el primero. Y luego a raíz de eso, pues han ido viendo, como vosotros decís, es que sale más a colación comprar ya estudios porque ya tienen su personal, ya tienen su talento ahí, que ya han unos años de experiencia, ya no vienen de nuevas, ya es como que ya saben para dónde tienen que tirar, se conocen muy bien entre ellos y hacen productos de los que ya saben que han funcionado en el, en el pasado, ¿no? Porque si no hubiera sido porque Hellblade en su día fue un boom, no lo no, no compra a, a golpe de billetera, como estoy diciendo, eh, Ninja Theory. Con lo cual, yo creo que ha sido una decisión muy inteligente. Y mira, de verdad que a lo mejor la gente si me oye me dirá, pues tú eres una Xboxer y tal, ¿no? Realmente yo soy súper, me gusta mucho Sony, la verdad, pero es verdad que tengo que reconocer que se la han montado muy bien, que al final han dado la vuelta a la tortilla y de una situación mala, donde todos les venía en contra y que no tenían exclusivos y tal, a pesar de que todavía les falta un poquitín ahí en el tema de los exclusivos, eh, nos están ofreciendo muchas cosas, como yo te digo, el Microsoft Flight Simulator 2020, que es un juegazo, el tema de Grounded, que también es así colectivo, a pesar de que está en inglés, pero que también está bastante chulo, el tema de, por ejemplo, a mí me encanta, yo sé que no son exclusivos, pero digamos que en el equipo Game Pass los Yakuza, ¿no? que tengas toda la, la saga esta Yakuza y la puedas comprar a nueve en PC y, y jugar entera o sea, es la hostia, en plan a mí me, me, me ha hecho volver a, a Xbox y eso que yo no era de Xbox nunca, o sea, en plan no había jugado nada relacionado con Xbox nunca había tenido Xbox y, y yo creo que lo que va a suceder para esta generación nueva, yo primero me cogeré un PS5, una PlayStation 5 pero no descarto de cogerme una Xbox Series S cosa que ya ahora es una posibilidad y que lo veo como una consola para comprarla y cambia y difiere mucho a las otras generaciones donde ni de coña hubiera pensado de comprar una Xbox, porque para mí ya era suficiente con mi Play, pero es verdad que va a bajar mucho en cosas de exclusivos que a mí me gusta, el estilo lo de Fumito, lo de Naughty Dog o lo de The de Gorogual que va a tratar más de lo normal, pues al menos compensar con todo lo que nos va a traer el equipo Game Pass, que al final, si quieres jugar, vas a tener mucho para jugar. Uh -huh. pero, pero, menos opinas, totalmente ¿no? de acuerdo contigo. Perdona Arpe, pero totalmente de acuerdo contigo. Es que Gracias. yo tampoco me voy a comprar nunca una Xbox. Jamás me he planteado comprar una Xbox. Siempre he sido muy de Nintendo, de Sony. Sobre todo de Nintendo. Uh -huh. Y esta generación me ha, me ha cambiado la cabeza. Totalmente. Yo igual, ¿eh? Yo igual. O sea, completamente. Pero con la diferencia de que seguramente en lugar de una Xbox me haría con un PC. Por una vez, que nunca lo he tenido. Eh, siempre he andado con portátiles y tal, con, con consolas de Nintendo y Sony por, por otro lado. Pero ahora con el Game Pass, un PC me tienta mucho, me tienta muchísimo. Uh -huh. y, yo me quedaré. Ah, sí, y bueno copas, eh, sí. brevemente lo que quería decir es que Xbox eh, y Microsoft, la división de Xbox, eh, ha, ha hecho la, el movimiento más inteligente que podía hacer, yo creo. O sea, al menos en su situación, porque desde el principio eh, no ha sabido ver lo que Sony ha, ha, ha estado haciendo y lo que le ha llevado a donde está, que es apostar por. Proyectos que, que vayan a, a medio o incluso a largo plazo, eh, creando IPs potentes que requieren mucho tiempo de desarrollo. Estoy obviando quizá Gear Software o, o alguno más, pero quiero decir, en general no ha sabido hacer eso y ahora, en este punto en el que está, ha hecho lo mejor que podía hacer, que al final es eso, que hacer, eh, hacerse con unos estudios que ya tienen mucho bagaje, tienen mucha experiencia. Y, y, a, y partir de ahí, igual dentro de cinco años, vamos a flipar con lo que nos ofrece Xbox, porque, porque tiene, tiene tela el asunto. Eh, ¿Puedo darle un segundito? Sí, sí, sin problema. Eh, nada, que, o sea, lo del PC, eh, yo es lo que haré, y, y creo que lo he dicho antes, eh, me parece una buena opción. Porque yo qué sé, o sea, tú puedes invertir 500 euros en una serie X o, o invertir 1000 euritos y, y tener una todo lo que sale en series X, todo lo que es la, las historias de, de Microsoft y, y luego tener la VR. En mi caso, o sea, insisto, eh, o sea, es, es en mi caso y, y, y sé que me interesa la VR. Y pues eso, o sea, la apuesta mía es un PC, en vez de gastarme 500 euros, me gaste 1000. Y tengo pues todo lo que es Xbox y, y todo lo que es eh, EVR. O sea, es cuestión de hacer números. eh O sea, por un poquito más te, te metes en, en gama alta de, de juego y, y tienes la VR, que es una buena opción para pasar a la VR. Eh, que a ver si os pasáis ya, que tenéis las Oculus Quest 2 el 13 de octubre por 350 euros. Me las quitan de las manos, señores. Yo estoy, yo estoy esperando a que puedas moverte, eh, o sea, literalmente cuando estás dentro de ese mundo virtual, que puedas moverte eh, a tiempo real, ¿no? Ya Porque, puedes. Puedes hacer eso. <laughs> puedes hacerlo no con las, no estoy, pr con no estoy, las primeras... ¿eh? No sí, inspirado. sí, puedes hacerlo con las primeras Oculus Quest y, y puedes hacerlo con, con ah. las Oculus Quest 2, por supuesto, sin cables. Tienes tu espacio, bueno. eh, hasta 10 metros cuadrados y te mueves por la habitación y... Sí, sí, o sea, te, mueves, con, te mueves tú físicamente, si quieres. Ya, ya, ya. Bueno, pues no, no estoy informado. Bueno, aviso aquí que cuando, cuando me lleguen, eh, creo que me llegan el 20 de octubre porque las pedí justo ayer y no me llegan el 13 que salen, pero cuando me lleguen vamos a tener un, una review en, en la web. Y voy a explicar todas las novedades que trae el visor este, lentes, eh, traqueo, juegos. O sea, Recordar que, que, o sea, lo suelto aquí ya, ¿eh? le, le han metido un chip XR2, que eso es como la creme de la creme. o sea, es un chip eh, para móvil, digamos, pero exclusivamente creado para la XR, para realidad virtual y realidad aumentada, que también incorpora realidad aumentada, eh, las Oculus Quest 2. Y tenemos 2K por ojo, ¿eh? Ojito al dato este, porque. 2K ya. 2K por ojo. O sea, estas Oculus Quest 2 van a ser. La, locura. La, la los hostia. ¿Los FPS, ¿eh? los FPS, cómo va eso? Pues a 90 FPS mínimo. Sí, sí, creo uh, que uh, pueden. Uh. Sí, sí, van a 90 FPS. Y además con el XR2 este va a ser espectacular. Wow. Es vale, que lo que, lo que le faltan son triples As así, potentes. Hecho, eh, ¿Los, ¿tienes, los, ¿Los tienes en PC? Le conectas un cable a la Oculus Quest. Yo por eso he vendido la Oculus Rift ¿Puedes jugar a Skyrim? ¿Puedes jugar a Skyrim? Puedes jugar a Half-Life Alyx. Puedes jugar a un montón de triples As. Puedes jugar a Hellblade en VR, que es increíble. Sí, pero es lo que hablábamos en el otro podcast, ¿no? que me faltan así killer apps que le llamen, ¿no? Yo que sé, exclusivas. Sí, sí. Fly, Fly, ah, Fly Simulator. Con... Mira, Fly, tienes Fly, Fly, Fly Simulator. Ahí. Potentísimo, ¿Tiene, claro. ¿tiene, tienes Play Simulator, tienes Half-Life eh, Alyx, eh, tienes eh, juegos de conducción, todos los Project Cars, todos los... El Elite Dangerous. Sí, sí, tienes y, juegos eh, de Oculus, Stormland... Eh, y lo, sí, una barbaridad. Y, de, de, y, de verdad de que es que no. hay juegos, ¿eh? O sea, eso de que no hay juegos... no, no que, De verdad, que hay, hay que meterse. Juegos, juegos hay, sí, lo sé, lo sé. Y Resident Evil 7 también es potentísimo, ¿no? Pero es eso, que lo que le falta, digamos, son... Eso, exclusivas, ¿no? Que te digan eh, tengo que pasar por, o sea, me tengo que pillar las Oculus Quest no juego. Eh, Half-Life que es un, uno grande y Por ejemplo, promoción. ¿quieres otro? En diciembre, <laughs> en diciembre, Medal of Honor. Mm. Ah, exclu sí, sí, sí. Exclusivo de Oculus. Exclusivo aunque este? salen, aunque es, uh, sí, Exclusivo de es Oculus. El, eh, pero sale en Steam, ojito, también, que aquí también han abierto un poquito el ecosistema. Es que hay, hay muchas cosas que hablar. Otro día invitamos a Oscar, ¿eh, Julio? Cuando podamos hacer el análisis de las Quest a ver si se quiere venir ya, ¿no? Oscar y, y vamos sí. a explicaros todo esto, porque esta vez sí que hay, hay un salto y una entrada, es que os lo, lo digo, o sea, 350 pavos. Lo tenéis ahí. Y encima es eso, que, que está bastante asequible. Bastante y es decir, bueno, eh, digamos relativamente, ¿no? Sí, a mí me da la sí, sensación sí, sí. de que no se está, no se le está dando el bombo. Sí, Porque si ahora... Yo no, estoy, no, he, no he sido consciente del hecho de que joder, que se puede jugar a, a prácticamente la mayoría de los juegos de PC con el VR, que si, si no me equivoco. Eh, bueno, a, a, eh, se puede jugar al Alien ¿no? y hay, hay muchas cosas. Ah, muchos, eso es. pues, claro, a GTA no 5 incluso. GTA 5 es que, incluso joder, es increíble. En VR. Madre mía. O sea, yo no era consciente de ello. Y claro, eh, y eso también yo creo que, que no, no es solo mi, mi, mi inconsciencia al respecto, sino que no se le está dando un bombo a a la realidad virtual no tanta como la que se debería. ¿no? no sí, ya, ya lo Correcto. debatimos eso, ya lo debatimos. Sí, Te, y... Luego también Star Wars Squadron en octubre también es compatible. Sí, sí ¿no? es verdad, lo vi, lo vi, lo vi, claro. En la conferencia de ya, que de hecho fue lo único que, que dije, hostia, esto tiene que molar un huevo ahí en la navecita y tal, en Rey Virtual. Bof. Pero sí, es que lo que dije en el podcast de Rey Virtual en su momento era que esperaba que las presentaciones de Sony y Microsoft que le dieran bastante bombo a la red virtual, cosa que no ha sido así y me da, o sea, me jode, ¿no? Porque yo qué sé, sería una gran, sería una gran oportunidad para que la red virtual despegara del todo. Y mira que apostaron bastante fuerte hace unos años. Sí, no, de hecho, eh, era el caramelito de las ferias estas de Madrid Games Week de estos últimos años. Las colas que se montaban. Es verdad que en el 2016 2017 se montaba como más cola. Y luego ya en el 2018 se notaba que la gente ya le había dado un poquito más de lado. Pero yo creo que se van a esperar a la mitad de la generación para eh, proporcionar nuevas, nuevos accesorios y hardware y tal, que al fin y al cabo también esto va supeditado a la tecnología y querrán dar un salto grande, ¿no? No querrán sí, dar, sí. dar un salto. Mediano, vaya. Veremos a Sony también, que, que tiene que decir la suya. Claro. De hecho, la, las, las PSVR son compatibles con Play 5, ¿no? No, no le dijeron así a bumbo sí, el sí, platillo, sí. Pero, sí, sí, sí. sí pero es eso, que no entiendo por qué no le dan promoción a este tema. Es como que se lo quieren guardar en, en la manga para... Para, para, dentro, para, para las las comercio, Sofía, para cuando digan, eh, vamos a vender otra cosa y... O sea, para cuando guardando. saquen el nuevo visor. Sí, sí. Probablemente. Hay juegazos en ¿eh? Playstation VR exclusivos, ¿eh? Sí, sí. Me imagino. El. Bueno, el Astro. El Astrobot. El, astro este, ¿no? el Astrobot, Astrobot. sí. Muy este, este, bueno. El Iron Man no lo he probado. Yo he jugado al Astrobot. He jugado también al Super Hyper Cup, que es de, del. Esto es curioso porque hay poca gente que lo conoce. Es del creador de. Eh, ¿Cómo se llama, Julio? El desarrollador que salía en el Indie Games, el documental. El creador de Fed. ¿El de Fed? Fe, ah, ¿Phil Fish? Sí. No. Phil, 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 tiene, Phil Fizz tiene un juego de VR exclusivo? ¿Es en serio? Que se llama ¿Es super, ¿Es super Hyper Cube. Es? Es? Super super es un juego rollo Tetris, pero muy loco, ¿eh? Buah, wow, este tío, este tío, este tío really. se lo va a dar claro. con los juegos. Y luego, que luego hostia está. Yo pensaba que se había retirado, ¿eh? En plan. Sí, sí. Una roca o algo, tío. Se retiró, se retiró, ¿eh? o sea, eso lo se sacó. Se retiró, dijo: hace a años". tomar por culo no hago PS2. <laughs> Miraros un tráiler del Super Hypercube que, que os va a volar la cabeza. De verdad que, que hay mucho por hablar de VR, pero ya, ya hacemos sí, una un, un especial día. más pronto que tarde, cuando estén aquí las Quest 2 y veamos si realmente cumplen con, con lo que parece, que van a ser un, un nuevo paso para la realidad virtual y. Y nada, el, el 13-20 de octubre lo tenemos por aquí. Hmm. Curioso, es verdad. El único juego que ha hecho después de Fez es Super Hyper cube, que, que trabajó de diseñador. Me acabo de flipar. Eh, buah. Pensaba, de verdad que pensaba que estaba. Claro, me ha dicho Phil Fish. Me esperaba que fuera. Eh, no el de Super Meat Boy, no que fuera eh, Numan, Edmund. Claro, o sea, claro. ¿no? Pero me esperaba que a lo mejor que fuera el otro, el de Braid. Luego no, es Jonathan Blow, ¿no? Jonathan, Jonathan Blow. Blow, sí, Jonathan Blow, no su nombre. El Jonathan está con The Windows y después de The Windows no sé si ha sacado. Bueno, de, de hecho van a hacer un remaster, ¿no? Del de Break. Qué ganas, qué ganas. Sí, sí, remaster. sí, sí. Un, remaster, un remaster bien hecho, con comentarios del, del creador, no como el Mario 3 de All-Star. <laughs> Ahora mismo está con un título que se llama Game 3, no se sabe nada más. Decía que iba a hacer un lenguaje de programación propio. O sea, está muy loco el Blow. O sea, sí, 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 con él. O sea, los dos están el... muy locos. Sí. Yo te quiero bueno. el el de, el de Inside, eh, el, el, el siguiente que tiene entre manos, que, que no se sabe mucho de él, ¿no? O, o sí. ¿Cuál has dicho, perdona? El de Inside. Inside, sí, no, sí. Inside no lo sé. Espérate, el estudio, espera un momento que te encuentro a ver cómo se llamaba, porque es que no me acuerdo, tío. O sea, se me ha, se me ha ido estudio. ¡Ah! Dios mío. Ahora me sale Inside Studios. <laughs> A ver, Inside Studio. A ver, Inside Videojuego, Play Dead. Play Dead se sí, llamaba lo, el, el desarrollo. Yo, sí, es verdad que había una imagen que salió hace muchísimo tiempo de un astronauta. Eh, en plan, como en una especie de duna. Eso es lo único que ha salido de ese juego. Que se esperaba en plan, oye, a ver qué va a salir y tal, porque es que la verdad que con Inside mmm, reventaron el tema de, de lo indie y tal. Habrá que ver, habrá que ver en qué se queda. Por ejemplo, a mí también me gustaban mucho los de Firewatch, que son los de Campo Santo, y iban a hacer un juego que se llamaba In the Valley of the Gods, que estaba ambientado sí, así en canceló, Egipto. ¿no? Sí, pero esto. Se canceló. Claro, y han ha trabajado estos, con Valve, ¿no? Claro, estos sí. se fueron a hacer, eh, a ayudar con Half-Life Alix, de hecho, en Valve. Sí. Exacto. Sí, y sí. Se nota, o sea, se nota. Ha habido movimientos así extraños, sí. Joder, aquí es que vamos a llegar a final de año y solo voy a votar yo, a Half-Life Felix como Goti. <laughs> y me, y me, jode, me jode. Es una tanto. putada, pero es verdad. No, es, que es que Me jode tanto que la gente no lo, no lo juegue, tío. Conozco a un amigo que es muy fan, que es Omar Álvarez, que también creo que ¿Sí? le moló mucho el half life Sí, sí, y... lo estuve escuchando, lo estuve escuchando en el podcast sí. Reload que estuvo hablando de, de Half-Life Exacto. Half -Life. O sea que él seguramente también votará a eh, Goti. Se wow. puede asegurar, ¿no? Que Alex es una pasada, ¿no? Buah. Es que es como si fuera el Half-Life 3, eh. De hecho ya lo dije en el análisis que o sea el Half-Life 3 está ahí chicos y, y, y no me extrañaría que fuese exclusivo de VR. Es que sí, es tanto, porque, final, el juego que siempre este. ha sido un poco a, a, a adaptarse a lo nuevo a lo realmente nuevo no o sea que y eso es lo que han hecho ahora, y no me extrañaría nada, ahora que lo dices, que, que sigan ese camino. ¿eh? Eh, pero pero que que es que aparte, aparte de ser un juego a la altura de la saga, o sea, ya, ya lo hablamos, ¿eh? no, no voy a volver a hablar de Arix. Pero es que, o sea, es aparte un juegazo de VR, imposible fuera de la VR, y un juegazo eh, a todos los niveles. O sea, no solo de VR, como condición de juego de VR, sino como condición de juego narrativamente Pero, todo todo igual lo que decíamos antes es, es el tema de que exclusivos de VR o juegos es exclusivamente hechos para VR hay muy pocos exclusivamente hechos para ello y que aprovechan lo que puede ofrecer VR y lo que no puede ofrecer pues un, un, un dispositivo estándar no mm, y Alex, cuando te metes casos, claro ¿no? No cuando, pregunto, ¿eh? cuando cuando te metes ahí eh, te das cuenta de que hay, hay todo un mundo que no conocías y como te digo, ahora llega Medal of Honor eh, y hay, Te puedo hacer una lista de, de, de 30-40 juegos exclusivos de VR increíbles. Que no, no tendrían razón de, razón de existir fuera del ecosistema VR. O sea, hay mucho, ¿eh? o sea, de verdad que no, no, o sea, no es por defenderlo de forma gratis, ¿no? Eh, pero sinceramente, o sea, es que tienes juegazos para aburrir, tienes muchos, tienes 500 horas de juego en realidad virtual. Ahora mismo, si te compras realidad virtual, tienes para tres años jugando eh, prácticamente a diario con lo que hay ahora. Puedo, antes de que sigáis, es que cuando me has dicho esto, me queda tan, tan absolutamente fascinado con el tema este de que es verdad que Jonathan Blow, resulta que aparte de los videojuegos, se hizo YouTube, se hizo streamer de Twitch y se dedica durante sus streamings de Twitch a programar un lenguaje de programación y un motor gráfico. Lo que, ¡Wow! claro, es que Era una idea que ya tuvo de hace muchos años, y claro, ahora me imagino que la ha transportado eh, a esto de Twitch. Que al final todos estamos ahí en Twitch intentando sí, sí, sí. triunfar. Eh, espectacular, eh, Carlos se tiene que ir. Y yo también, en mi caso y, también. Sí. Ah, pues entonces Porque... vamos, a vamos a ir chapando ya el sí. streaming. Yo, vamos a decir unas una únicas palabras: que es eh, al final, las nuevas generaciones tenemos ganas, pero somos escépticos. Al contrario de antes, cuando éramos más jóvenes y teníamos esperanza. Ahora, como que la, la, eh, sobre la realidad virtual, la realidad virtual ya no es una nueva generación de videojuegos, es, a los videojue es lo que es los videojuegos al cine, es la evolución. Y igual que el cine sigue existiendo, los videojuegos siguen existiendo. Y la putada que tiene la realidad virtual es que comparte, comparte palabra con, lo, con los videojuegos. Se le sigue llamando videojuegos a los productos de realidad virtual, que ya de por sí es, un, es una putada que se llama en videojuegos, por todas las connotaciones técnicas y lingüísticas que tienen. Y que, y que nuestro buen amigo Jonathan Blow está colgadísimo. Me Escucha, echarle un vistazo al canal, ¿vale? Porque lleva subiendo vídeos de cómo hacer un motor gráfico, pero desde hace seis años. Es decir, este momento en el que me he callado ha sido principalmente porque mi cabeza no llegaba a comprender la absoluta locura de, de, de Jonathan Blow, seis, que lleva seis años programando el lenguaje de programación Jonathan Blow. Además, que se llama Jai. Es increíble. Así que vamos a despedirnos. Eh, Carlos, un placer haberte tenido por aquí. Un placer estar por aquí de vuelta y nada, vamos a ir volviendo. Y nada, chicos y chicas, que bueno. compréis lo que compréis, vais a acercar, vais a acertar seguro. Estoy sea Xbox, eh. sea PlayStation, sea PC. Y que, que está todo perfecto, que alegría, que viene la Next Gen y hay que estar contento. Ahí, ahí. Eh, aparte de eso, eh, muchas gracias, Sofía, por haberte pasado también. Muchas gracias a ti, Julio, y a todos los demás, que ha sido muy productivo esta tarde. Y, y me ha gustado escuchar diferentes puntos de vista con esto de la nueva generación. Así que ahora solo ya queda esperar. Arpe, un placer que, haberte tenido también por aquí, por aquí en ¿eh? ¿Sí? trabajo Igualmente, igualmente. O sea, recíproco, completamente. Y no será, no será la última vez ni, ni de lejos. Hmm. Y Dani, lo último que queda por despedir. ¿Mm -hmm. eh, muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer siempre. Vale, ahora sí, vamos a ir chapando. Ah, no sin antes recordar nuestras redes sociales. Estamos... Bueno, vamos a hacer las redes sociales y luego quiero hacer un mensaje primero. Redes sociales, estamos en Facebook, no se usa mucho. Twitter, eh, Instagram, no se usa mucho. Twitter, eh, también estamos en Discord. Tenemos un Discord que tenéis fijado en nuestro Twitter. Tenemos un Patreon donde nos podéis apoyar a seguir haciendo esto que tanto nos mola. Estamos en .es y aquí... Perdón, akb.es y aquíjabarablus.com, que es donde escribimos. Y antes de cerrar... Eh, felicitar y sobre todo despedirnos de Carlos que no creo yo que vuelva hasta dentro de mucho tiempo porque va a ser papá en nada. Oh, ya veremos, ¿eh? que es en diciembre. <laughs> bueno, pero aún queda no, un poquito. Eso a, nada. a partir de diciembre sí que lo veo un poquito más difícil. Pero... Enhorabuena, Carlos. Felicidades. Muchas gracias. gracias. Así que ahora sí, nos despedimos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.